Pero muy buenas noches, ha vuelto en gloria y majestad el programa de los hinchas. Lo extrañamos. A mí la gente me para en la calle y me dice, ¿cuándo vuelve el show de goles? Voy a comprar pan y me dicen, ¿por qué no hay show de goles? Voy a la botillería y me dicen el show de goles. Me meto al baño turco y el que está con la pura toalla me dice, ¿el show de goles? Aquí está el show de goles, el programa de los hinchas. ¡Vamos! En una semana muy especial, de esas semanas que tanto nos gustan, porque hay superclásico del fútbol chileno. ¡Eso, de Santa Laura! ¡Vamos! Este sábado, dame semblantes. Colo-Colo frente a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, más bien, frente a Colo-Colo. Un partidazo. Y lo vamos a vivir. Ya lo comenzamos a palpitar aquí en el show de goles. Pero antes, vamos a presentar a los tres primeros lugares de la tabla. En una fecha que se jugaron pocos partidos, obviamente porque la gente de la zona centro-sur del país lo ha pasado muy mal. Es verdad. Le mandamos un gran abrazo a toda la gente que lo ha pasado muy mal en la zona centro-sur. Hemos tenido imágenes terribles, muy tristes, y obviamente que hubo muchos partidos que se tuvieron que suspender. Dicho esto, presentamos a los tres primeros lugares. Pero hay uno que no veo. Beto Bugarade. Lo esperamos hasta último momento a Beto Bugarade. No llegó. Perdió el invicto. Cachureo. Cachureo. Puede venir usted para adelante. Venga, traiga todo su cotillón. No, no. Un día está aniversario de deporte. Mi coquete Moré. Agosto. Pasó. Agosto. Todavía no. Por favor, mayor cobertura. Que se pare, que se no cantemos victoria todavía. Que se pare, repito. Bueno, ya tendremos noticias de Palestino y tendremos noticias de su contertulio. Es el segundo lugar de la tabla. No ha jugado este fin de semana, pero mantiene el segundo lugar de la tabla. Le vamos a dar la bienvenida al señor Edson Arantes de Nacimiento. Guachipato, cuénteme, ¿qué es lo más parecido que tiene usted a Chayanne? ¿Y quién es? Nada, yo creo que nada, son acá, no sé, están chistosos el chiquillo. Se parece a Chayanne, es verdad que son muy buenos los dos. No, yo vengo acá seriamente a hablar de Guachipato, estoy como descansado. Eres un pasito, vamos. Estoy lesionado, entonces estoy más fuera. Para que la gente lo conozca, usted, nombre completo. Edson Busto Arriagada, de Talcahuano, acerero corazón. Oye, no, del pelaro, barrio de Guachipato. Fanático. Ahí está. Se parece. Ídolo de Guachipato. Oh, el máximo ídolo para usted. No, a mí me gusta mucho Caballero. Jugaba en los años 2000, sí. Tremendo delantero paraguayo, excelente jugador. Está en estado civil suyo. Estoy de novio ahora. Estamos en el camino. Estamos ahí. Avísenos para la despedida de soltero, que nosotros lo podemos ayudar acá. Vamos. No, pero que se den tranquilos, no creo que quieran participar. No creo que tengan muchas ganas. Para usted, ¿Guachipato tiene un buen contertulio aquí en el show de goles o no? Oh. No, Chucky, tremendo contertulio. Estamos acá solamente cubriendo, pero le mando un tremendo saludo a él y a toda la familia Cerera. Excelente. Bueno, por favor, adelante, vamos a hablar mucho de Guachipato. Gracias. Muy bien, Ahí tengo mis cosas, por ahí atrás. Sigue siendo el líder del fútbol chileno. Bien, Gustavo. Minuto final. Se le escapó en Viña del Mar. Un triunfo que era clave. Para algunos, como Tito Aguad, se le escapó el título en ese partido. Le pido pausa, freno, al contertulio de Guachipato, al señor Bastián. ¿Cuál de los dos es? ¡Contertulio de Cobresal! ¿Cómo estamos? Claro, ayer un partido difícil, un partido que lo teníamos ahí, un partido en donde
Jugamos un muy buen partido contra un muy buen rival. Mira, creo que era todo bueno el partido. Todo bueno, todo el partido. Estábamos ahí en el estadio Sausalito, en donde era un parámetro cómo nos íbamos a enfrentar a este, en este campeonato, y creo que contra Everton fue muy importante. Estábamos ganando hasta el minuto 96 y bueno, se nos escapó el triunfo. Pero si tú me dices, firmamos un empate antes, era muy difícil enfrentar a Everton de Villa Hermanas en Viña, así que un punto ganado, tenemos que seguir y tenemos que ir a El Salvador a enfrentar a Coquimbo Unido. O sea, ¿usted está conforme con el punto? No, no estoy conforme, porque creo que... Creo que hay que ir paso a paso. Estaba el triunfo ahí, pero tenemos que ir paso a paso. Más que tropezar, siento que es importante el punto obtenido. Siempre es difícil enfrentar a Everton. ¡Qué golazo, Madrid! Ahora, ¡Cobreloa! Un pequeño tropiezo contra los primas. Así que un saludo a toda la gente de Calamas, que nos trató muy bien. Así que toda la gente del Cobre, tenemos... No, y eso, que yo tropezado. Así que a toda la gente del Cobre, tranquilo, que vamos paso a paso. Pasito a pasito, suavecito. Eso, ya me va a sentar que no hay. Vaya un salto. Bien, nos vamos a la zona mixta porque ahí está Kerlin con los comentarios de la gente, con un concurso muy especial, festejando un cumpleaños, Kerlin. Así es, Gonzalo, tú lo dijiste mejor que yo. Vamos a celebrar un cumpleaños que no es hoy, pero es mañana. El cumpleaños del Piratita, por supuesto, Coquimbo Unido. Y ustedes se pueden ganar la camiseta de Coquimbo Unido, preciosa. Hasta yo estoy con los colores ahí. Bien camiseteada. No me puedo poner la camiseta porque yo quiero que se vea bonita ahí. Pero para la próxima me la pongo yo, ¿ya? Y además que es de ustedes, se la puede ganar cualquiera de ustedes en sus casas. Así que vaya a participar súper fácil. Vaya a redes sociales, arroba show de goles en Instagram. Ahí está apareciendo la foto de la camiseta. Vaya a Instagram, ahí donde está justamente apareciendo la foto de la camiseta. Usted comenta por qué merece ganarse esa casaquilla preciosa de Coquimbo Unido. Comenta y etiqueta a tres amigos. Y no olvide usar el hashtag La Casa de los Hinchas. Y así de simple se puede estar ganando al final del programa. Muy atentos porque yo voy a decir el nombre del ganador de esa camiseta preciosa. Aquí está de cumpleaños mañana. 65 años de historia, nada más, nada menos que Coquimbo Unido. Así que vaya a participar en Twitter o Instagram. Bien, excelente. La invitación es para que participen, para que nos manden sus comentarios. Es el momento de una pausa. Eso. Y a la vuelta nos metemos de hielo en la revisión de una nueva fecha del fútbol chileno. Aquí, al estilo de Show de Goles. ¿Y qué dice Tabeli? ¡Vamos, Tabeli! Hoy en día no hay ningún... ¡Bonito! Bien, momento de analizar el partido entre Everton de Viña del Mar y Cobresal, partido que cerró esta fecha, que se jugó el lunes. Y vamos a comenzar con el local. Vamos a comenzar con Raúl. Sí, usted escucha bien. Raúl de Everton. Suena muy raro para el Show de Goles, pero sí. ¿Quién es? Raúl de Everton. Raúl Tabeli. Usted también le voy a hacer unas preguntas cortitas, Raúl. ¿A quién nos trae ahora? Nombre completo. Diego. Raúl Alvear Guerra. ¿Qué era? Raúl Alvear. Alvear. Edad. 42 años. Mira. Estado civil. Casado. Felizmente casado con mi esposa Francisca, que le mando un besito. Máximo. Amoroso. Hinchas de Everton. Las dos, todos somos hinchas de Everton. Máximo ídolo de Everton de Viña del Mar. René Orlando Meléndez Brito. Cualquier evertoniano que se precie tal sabe que René Orlando Meléndez Brito es la máxima figura de la historia de Everton. ¿A usted le parece que este programa tiene un buen contertulio de Show de Goles que representa a Everton? Totalmente, mi compadre y mi amigo Franco, tremendo representante del hincha de Everton. Y la última que le voy a preguntar. Mayol. ¿Cómo viene su próximo libro? En el marco de los 50. La calidad. Aspiraciones presidenciales también. Todo. Sí, no, pero mira, yo hubiese estado... Este pacto con Lavín, ¿qué tal? Está más, está más amarillo ahora. No nos metamos en ese plano porque yo ya entro... ¿Ah? Oiga, la última pregunta que le voy a hacer para enganchar el tema. ¿Usted cree que Cobresal, según lo que vio en Viña, va a ser campeón del fútbol chileno?
Mira, la verdad es que Cobresal tiene un plantel armado, ya tiene 43 puntos bien ganados, pero la verdad es que ayer demostró ser un equipo que jugó como equipo chico. A ver. Yo tengo que decir. El equipo chico te ganó hasta el minuto 96. 39% de posesión de balón Cobresal. Ya. 61% de posesión de Everton. Ya. Everton fue el que buscó, Everton propuso, Everton intentó llegar y Cobresal tuvo por ahí un par de llegadas que, claro, las concretaron porque tiene un equipo de buenos jugadores. Era local. Pero la verdad es que hicieron tiempo, sí, se dedicaron a especular. Y yo creo que por ahí no es el una camino para ser campeón. Yo creo que Everton sí le faltó. ¿Sí? Y hay un mensaje para el grupo Pachuca. Le faltó que cuando necesitamos ir a pelear el campeonato, nos desmantelan el equipo. Claro. El año pasado nos llevaron a Lucas Di Llorio, que duró menos de 6 meses en Everton, se lo llevaron para el León. Hoy día se llevan a Echeverría. Se llevan a Echeverría y a Pastrana, entonces así es difícil competir. Sobre el todo Paqui, la banca ayer estaba muy corta, había 5 bajas. El Paqui hace lo que puede, la verdad es que hace lo que puede, pero yo destaco la actitud del equipo y un mensaje a Berizzo. A ver. Oye, Berizzo, profe, el Topo de Río y Madrid son chilenos, hombre. La mejor dupla de volante fútbol chileno por lejos. Madrid, qué golazo Madrid ayer, ¿eh? ¿Cómo la puso en el segundo palo? No, reconoce que fue un rajazo. Directamente ¿no? le dijeron que jugó como equipo chico. Eso fue lo que dice el contertulio de Everton de Villar. ¿Sabes qué? A mí no me molesta que me digan que jugamos como equipo chico porque el equipo chico te ganó hasta el minuto 97. Así ¿no ganaron? Te estuvimos ganando hasta el 97. Pero no ganaron. 8 minutos. No, exactamente, partido, desgraciadamente, pero el equipo chico siempre le fue ganando. Así que tranquilo. Pero con un parte. Penal discutible. Ese penal a veces se cobra. De penal se discutible, porque usted en el primer gol fue una mano clarísima del jugador de Everton que no la cobró el VAR. Había pasado como 15 minutos antes. Pero entonces, a ver, creo que cuando usted me hizo este juego como equipo chico, bueno, he jugado muchos años siendo equipo chico, somos un equipo que tenemos baja convocatoria, no soy equipo chico, pero sí somos un equipo que tenemos baja convocatoria, para mí no es una excusa eso. Creo que ayer fue un muy buen partido entre Cobresal, que en este momento es el puntero, y Everton, que es un muy buen equipo. Creo que fue un empate, entre comillas, como decía, dijo el profe al último, un empate justo, porque eran dos muy buenos equipos. Everton no se la pudo. Estuvo hasta el minuto 97 y no me digas que fue un golazo, porque fue un rajazo. ¡Golazo! ¡Golazo! Porque la puso. Porque fue igual que en Madrid. No fue un golazo. En el segundo para que nosotros estábamos controlando el partido hasta el minuto 97. Ya, pero quiero detenerme un poco, porque mire, lo que yo interpreté de lo que dice el contertulio de Everton no es que Cobresal tiene más convocatoria, menos convocatoria, es que fue a especular, que fue a encerrarse, que hizo tiempo, que hizo mucho fallo, o sea, como que usó cosas artimañas. Que según artimañas y cosas que según leo entre líneas del contratulo de Everton no le van a alcanzar para ser campeón. Usted claramente me imagino que no coincide con no, lo que dice. No, porque ya vamos en la fecha 23 y claro, estamos en un muy buen lugar en estos momentos y creo que usted dice, ocupamos artimaños, comparo y estamos punteros en este momento. Creo, claro, eso es verdad. También. Creo, porque a ver, lo que me molesta a mí. Y los tres y saliendo, y los tres puntitos, dice Galán. Y los tres puntitos. Creo que saliendo de ese tema, acá, a mí lo que me molesta es que nosotros estamos punteros en este momento, pero de lo que se habla es cuántas fechas le faltan a Colo Colo para salir campeón. Bueno, es que la cosa es así, eso, po, no, sí, yo sé, pero eso es lo que me molesta. Y lo que también me molesta es que dicen, ya claro, Cobresal está puntero. Qué malo el campeonato. ¿Por qué tiene que ser malo el campeonato? Porque Cobresal es un equipo que lleva 6 años. No, pero no es por eso. Pero ojo que hablan que el campeonato es malo porque Cobresal está puntero. No, es un proceso que lleva 6 años. Pero un poco y de control terminar, de Cobresal. Y podría terminar. Sé que hay un partido y que lo vamos a retomar, pero integremos más contertulios para hablar también de esto. Recoge el guante Colo Colo, dice el contertulio de Cobresal. Claro. Hablan de Colo Colo, de que cuánto le falta para ser campeón. ¡No, pongan ese himno! ¿Por qué está hablando de Cobresal? No, ¿por qué ¿cómo está Colo-Colo? Planeta Fútbol? Un gusto estar acá. Un programa más junto a usted. Cobresal es un muy buen equipo, pero saben que lo estoy viendo un poquito nervioso. Lo que pasó con Cobreloa.
Muchas gracias. Lo que pasó ahora con Everton. Yo le digo una cosa a Gonzalo. Si es que el contertulio de Cobresal, que dijo que estaba a punto y tiene toda la de ganar, y se preocupa de Colo Colo, es porque tiene un poco de miedo, seguramente. Lo que es Colo Colo, tiene que estar tranquilo. Nosotros nos vamos paso a paso. Ojalá nos cobren esos penales que ustedes dicen. Pero Colo Colo va tranquilo, Gonzalo. No vamos a merecer nunca que Cobresal es un gran equipo. Juega muy bien. Pero también nosotros tenemos dos partidos menos y tenemos que jugar contra ellos. A ver, esta es una ventana, ya vamos a retomar Everton Cobresal. Estamos en una ventana de lo que plantea la producción. ¿Es Cobresal el principal candidato al título para usted? ¿Es Cobresal el principal candidato al título? Si uno ve la tabla, ellos están punteros, pero yo creo que Colo Colo tiene mucho que decir en esto todavía. Cuidado con Colo Colo, le digo. Colo Colo es un equipo grande. ¿Cómo me respondió? ¿Es Cobresal el principal candidato al título o es Colo Colo o es otro? No, yo creo que en estos momentos, por una cosa matemática, porque está jugando, yo creo que somos ambos, Cobresal y Colo Colo. Si usted ve la tabla, parecemos que estamos lejos, pero Colo Colo tiene dos partidos menos y tenemos que jugar con Cobresal. Depende también de nosotros. Usted habla llevándolo en la cabeza, ¿qué le pasa? No, es que yo digo que hay que jugar. Colo Colo ha perdido cuántas definiciones últimamente en Copa Libertadores y ahora falta ya campeonato nacional, así que yo le doy los créditos a Cobresal, que yo creo que es el principal candidato al título. Y el que de verdad es que ha jugado mejor en este torneo tan malo. ¿Quién más cree que Cobresal es el gran candidato? Cobresal, Juan Pablo, por ejemplo. Sí, yo creo que efectivamente Cobresal es el principal candidato, no solo porque la tabla así lo demuestra, sino que por lo que está haciendo es producto de un proceso, y yo creo que eso al final tiene que dar fruto. Y además me parece que ya ha tenido partidos donde ha podido demostrar si está realmente hecho de esa manera que se necesita para ser campeón, y ha pasado bien ese obstáculo. Así que hoy, en la fotografía de hoy, me parece que sí, el principal candidato. Tito Aguad, ¿quién es el principal candidato al título? Lleva no sé cuántos partidos invictos, sin perder. Yo había dicho que Colo Colo podía ser el campeón. Ve mejor de cara a lo que queda, ¿a Colo Colo o a Cobresal? Yo veo más sólido a Cobresal, sin lugar a dudas. Esto es lo que cree, no lo que le gustaría que pase. No, lo que me gustaría es que cualquiera menos Colo Colo. Ojalá que gane el fin de los fanáticos. Cualquiera menos Colo Colo. Ahora, sinceramente creo que está, me convenció, está armado. Huerta ha hecho un muy buen trabajo con los jugadores, que no son jugadores de gran nivel ni de renombre, pero yo le quiero decir a Bastián, el campeonato no es malo porque tú vayas puntero. El campeonato es malo porque es malo y punto. Y entre ellos me incluyo yo. O sea, usted cuando la U iba primera también pensaba lo mismo. Y lo mismo, yo no he cambiado nunca de opinión. Pero creo que va a ser campeón. Así es. Si no siguen ayudando, suspendiéndole partido a ese caballero de allá, que va a llegar descansado a jugar con nosotros. Yo lo entiendo, Tito, porque usted dijo en la prensa que usted disfruta más viendo perder a Colo Colo que ganando a la U. Pero evidente. La U nunca gana, ¿cómo va a tener una alegría usted? Yo lo entiendo. No, llevo seis fechas sin ganar. Más ratito vamos a conversar los dos. Ya, Guachipato levanta la mano y dice, ay, ¿cómo? Yo tengo algo que decir en esta conversación. No, pero a ver. ¡Cambé! ¡Mujer! ¡Provócame! ¡Provócame! Lo primero que hay que aclarar acá. ¡Ámame! El puntero es Cobresal y el segundo no es Colo Colo, es Guachipato. Por ende, lo primero que hay que poner. Tiene dos partidos menos. Sí, pero tienen que matarse entre ellos. Pero tiene que ganarlo. Ese es el tema. Ah, claro. Cobresal se puso, nervioso. Cobresal está nervioso. Sí, pero empató ahora, papá. Y Guachipato está descansando, está replanteando cómo se tiene que jugar. ¿Cree que Guachipato puede ser campeón todavía? O sea, un acerero nunca pierde esa fe, nunca. Esa es la convicción de un acerero. La gran Chucky. Chucky. Vamos a estar ahí y vamos a salir campeones, vamos a seguir esforzando hasta el último día. Ese Guachipato. Matemáticamente Guachipato puede ser otro aspirante. Guachipato de todas maneras. ¿A Palestino no lo sumamos? Sí. ¿Sí? Absolutamente. Palestino ha tenido una remontada importante en este segundo semestre. ¿Ya? Fuera de todo el invicto, pero creo que ha sido que el equipo de manera más silenciosa ha llegado a los puestos de avanzada. Porque Palestino está en la medianía de la tabla antes del término de la primera rueda. Ahora Palestino está ahí en los primeros lugares. Claro. Yo creo que Cobresal y Palestino van a llegar a las 30 ¿Hay fechas. ¿Hay alguien peleando, además de Torres, que crea que el campeón va a ser Colo-Colo?
Los árbitros. No, 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 baja la mano. Sería algo muy raro. Algo muy raro. Apoyen a Corezal. Sí, porque creo que es un trabajo. Nuestra campaña es lo que dice el Tito. Es un trabajo de largo plazo. Lo que no todos los equipos lo pueden hacer. Es verdad. Un proceso deportivo que lo he dicho mil veces. ¡Vamos a las regiones! ¡Vamos a las regiones! ¡Vamos a las regiones, hombre! Tenemos que sacar la cara. Y ojo, el último campeón que hay de regiones también es Cobresal, así que dale, compadre, tenemos que seguir adelante, tenemos que todas las regiones ponernos, no ponernos de acuerdo, pero tenemos que seguir adelante porque la fuerza del minero y el temple, tenemos que seguir adelante porque pucha que nos cuesta ir a todas las partes, puta que nos cuesta viajar a Caldera y después ir nuevamente a Santiago, puta que nos cuesta todo a Cobresal, así que amarilla, muy emotivo, pero cuide su pucha. Escucha que nos cuesta está todo fibrado, lo que está sí, fibrado, niño. No, no estoy caliente. Entonces creo que sería un lindo final de proyecto, pero vamos a ir paso a paso. Todo el plantel y todo el equipo tenemos que estar en la misma sintonía, así que nos enfrenta Coquimbo, un rival difícil, pero hay que vencerlo en la altura del Salvador. ¡Vamos a las regiones, hombre! ¡Vamos a las regiones! ¡Vamos a las regiones! Volvemos para cerrar este partido. Terminó caliente la cosa. Estaban medio molestos los hinchas de Everton con Cecilio Waterman. Sí, estuvo provocando Waterman. Parece que le está gustando sacarle pica a los evertonianos a los equipos rivales. Colo Colo hizo lo mismo Jordi. No es necesario que nosotros hagamos nada. Waterman, lo mismo. ¿Será que Everton es un equipo que domina, que está ahí? Ojo, no saquen a Everton de la disputa del torneo. Porque, ojo. Nos toca. Todavía nos falta enfrentar a Huachipato, enfrentar a Palestino. Son rivales directos. Cobresal se mata con Colo Colo, así que, ojo, que Everton se puede meter. Mira. Juego por él. Apuesto por él. Muy buen medio, güey. Tranquilo. Mira, interesante, ¿ah? Esté tranquilo. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Magallanes quiere que hablemos. Magallanes, Marolito de Gariolo. Cuando viene el show de goles, sabe que me hicieron el comentario precisamente que todos los contertulios se sabían el manojito de clave. Así que, hermoso. ¿Sí? Manojito de clave. Dulce y agradable la posición de Magallanes. Muy bien en la Copa Chile. Dimos vuelta la llave frente a O'Higgins de Rancagua. Se daban por ya triunfadores, por clasificados. Y sin duda alguna, un gran partido de local de Magallanes dando vuelta, ¿no es cierto?, el marcador y una definición espectacular. Saludar a todo el plantel, a Diego Tapia, el arquero. Hola. Y por supuesto a todos los que anotaron, incluido Álvaro Acevedo. Gonzalo, en el campeonato sí, hay que decirlo, estamos ahí al debe. Su partido, usted iba a recibir en Rancagua a Colo-Colo. A Colo-Colo, claro. Nosotros esperábamos este partido, una, por lo que significa jugar con Colo-Colo. Además, íbamos a jugar en Rancagua, pero la contingencia dijo lo contrario. Y obviamente hay que acatar y respetar, ¿no es cierto?, la situación país. Saludo a todos los afectados, ¿no es cierto?, por las condiciones climáticas. Y yo creo que Rodrigo Torres también está de acuerdo conmigo que quizás en lo futbolístico nosotros queríamos jugar, indudablemente. Uno siempre quiere ver a su equipo. Pero esta vez, ¿no es cierto?, hay que aplicar corazón, sentimiento y decir, hay gente que estaba sufriendo y ameritaba, obviamente, esta suspensión. Ahora, esperamos ese partido, ¿sabe por qué? Porque nosotros veníamos con el envión anímico de haber eliminado a Higgins de Rancagua por la Copa Chile. Y era muy buena instancia para, ¿no es cierto?, claro, aprovechar ese fútbol que mostró Magallanes y aplicarlo frente a Colo-Colo, que siempre va a ser un rival interesante para cualquier equipo, hay que decirlo. Y bueno, Magallanes ya ha marcado historia en la final, ¿no es cierto?, de la Supercopa con Colo-Colo, por lo tanto, es un desafío muy, pero muy importante. Usted, Torres, no es de los que se fía de los partidos pendientes que tiene, más allá de que sean Copiapó y Magallanes, dos equipos que en la tabla están en la zona baja, usted no se fía de esos partidos. No, por supuesto que no, es un arma a doble filo. Nosotros podemos ahora ir, si nos va bien el fin de semana, podemos ir ganando, nos podemos ir acercando a Cobresal, van a quedar esos dos partidos, va a haber mucho más presión, hay que jugarlo, tanto Magallanes como Copiapó también son equipos que van a necesitar esos puntos. Aquí en el fútbol no hay que confiarse nunca, hay que jugar los partidos con la intensidad y como siempre digo, Gonzalo, si es que Colo Colo va a tener la posibilidad de ganar esos partidos, de estar luchando palmo a palmo con Cobresal, que sea con las armas que corresponde, con el fútbol, con un estadio lleno, con la gente apoyando, porque esto fútbol, no es nada más que eso. ¿Sabes lo que pasó con el gol de Madrid? Que
Colo-Colo pasó a depender de sí mismo para ser campeón, sí. Cosa que no estaba en el cálculo. O sea, un triunfo de Cobresal qué golazo. Le habría quitado esa posibilidad a Colo-Colo. Hoy si Colo-Colo gana sus dos partidos pendientes y le gana a Cobresal en el Monumental, puede igualar la línea de puntos de Cobresal. Entonces, yo no te voy a mentir, yo ayer vi el partido. ¡Penal para Colo-Colo! Ayer vi el partido y con el gol de Everton. ¿De Madrid o no? Dígale ahí al contertulio de Everton. Tanto que gritaron, no, pero me puse contento. Si uno tiene que decirlo, porque si uno sabe. El último minuto, el hincha de Colo-Colo estaba pendiente del partido. No metió ni siquiera. Sí, claro, obviamente que sí, porque sabía lo que ocurría. Uno, como amante del fútbol colocolino, sabe todo lo que tenía que pasar. Aparte que fue un golazo. Y este empate también no hace esta hermosa posibilidad. Aunque parezca extraño, la gente en su casa puede ver la tabla de posiciones, que la tienen tener pegada en algún lugar en la pieza. Pueden ver, pero tanto como Cobresal o Colo-Colo, son los únicos que dependen de sí mismos para salir campeones. Entonces, esto es algo muy bonito que está pasando, pero yo creo que hay que tomarlo con calma. Quedan muchas fechas aún, quedan rivales difíciles. Y Gonzalo, hay que mantener la calma, la humildad y la concentración. La humildad. No hay que perder la concentración, la humildad y sobre todo la pasión, que es algo que Colo-Colo marca diferencia en Chile. El hincha que sigue a Colo-Colo también jugamos. Así que vamos Colo-Colo, Gonzalo. Acá yo veo a los contertulios porque los contertulios no tienen capacidad de proyectar. Ellos ven la tabla nomás y hablan solamente. Pero uno que tiene una memoria un poco más espacial, que tiene la capacidad de dar vuelta a los modelos en el espacio, sabe que Colo-Colo ahí está. No, cuidado con Colo-Colo. Nunca se olviden esto último. Nunca se olviden que de atrás siempre pica el indio. Vamos Colo-Colo, vamos Colo-Colino, que lo vamos a lograr, vamos. Bien, después de esta charla motivacional, nos vamos a la zona mixta junto a Sterling. No le ganaron. Así es, Gonzalo. Mira, acá yo estoy viendo muchos mensajes de la gente porque ustedes saben que aparte de participar por la camiseta en redes sociales, puede también participar escribiéndonos y comentando acerca de lo que se está conversando acá porque ustedes son parte de la casa de los hinchas. Se nos aproxima un super clásico este sábado, 194 ya, y la gente está pronosticando acá el resultado. Por ejemplo, Michael Faría dice, gana Colo-Colo 3-1 porque tiene más equipo y para que siga la paternidad. No nos pueden ganar, dice. Ivancito, Colo-Colo gana 3-0, llega mejor preparado que la U. El Bicho dice, me encantaría vencer al Colo, pero por el presente será otro año más sin ganarle. Voy por un 1-0. Y por último, Luis Figueroa dice, un 4-0 para Colo-Colo. Tiene buen funcionamiento y las ganas siempre de ganarle a la Universidad de Chile. Son un montón de mensajes, pero todos apuestan por que gana el cacique. Así que yo quiero ver a nuestros compañeros ahí de la B, el ascenso. ¿Dónde los puedo ver? Esa, ahí está, mis desordenados, ¿cómo están? Ahí está, ahí los veo. Dándolo todo, como siempre. Un poquito rato, más ratito van a estar con nosotros ahí en el fútbol del ascenso. Pero mientras tanto, vamos a hacer un corte comercial porque se nos viene a hablar del clásico, del superclásico, por supuesto, de este fin de semana. Y además, la crisis de Universidad de Chile. ¿Quieren escuchar a Tita Watt? Yo sí, no sé ustedes. Así que todo eso y mucho más, pero a la vuelta de una breve pausa comercial. No se separen. Si sabes la diferencia entre un taladro de juguete y un taladro de verdad, es porque eres un verdadero experto. Kit taladro, más atornillador inalámbrico Engel, a $129,990. Ingleteadora 8 pulgadas Engel, a $119,990. Y si eres socio del Club Mundo Experto, accede al mejor precio para tus proyectos. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Sabor a Gol tendremos a un multicampeón Albo, quien nos contará sus verdades. La Liga Mexicana es muy fuerte, yo creo que está por sobre la Liga Chilena. Los complicados años de Colo-Colo. Fuimos campeones en estado de quiebra ese año. Fue duro, no teníamos muchas veces agua para pa bañarnos. Y su actual carrera como DT. Trabajar con el fútbol femenino es algo que queremos desarrollar y dejar un legado en Chile. Sabor a Gol Gelmas, este jueves a las 22:30 horas. Expusimos a 5 desconocidos a los distintos menús de KFC para ver si tanto sabor logra mejorar cualquier momento. Y a la primera mordida, se armó la pachanga. Repetimos el experimento de día. En horario laboral.
en fin de semana. Con sol. Con lluvia. Comprobado. Cualquier momento puede ser un buen momento con sabor a KFC. Acá en TNT Sports somos los campeones de llevar los esports directamente a sus casas. 4 jornadas, 16 participantes, 1 millón de pesos a repartir. ¿Quién será el ganador? Yo quiero que esto parta ya. Aquí comienzan los miércoles de esports en TNT Sports. Y fútbol, donde la pasión está en juego. Miércoles, 21 horas. En TNT Sports y por todas nuestras plataformas digitales. Descubre NoviBet. Sea cual sea tu juego, gana con NoviBet, de deportes a deportes virtuales y sport. Encuentra todos los juegos en NoviBet.com. NoviBet, juega la nueva era. Preparado. Ahora es nuestro turno. Vamos, Chile. Juntos nos hacemos gigantes. Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. Hey, ¿has probado Groomen? Sí, llevo meses usándolo. Groomen me encanta, porque dura mucho. Antes compraba esos paquetes que traen 8 desechables, pero con Groomen llevo meses usando el mismo cartucho. Ojalá mi relación dure lo que dura Groomen. Nuevas Groomen. Doble lubricación, menos irritación. Y lo que dura, Sticker Bomb. ¿Qué esperas tú para probar Groomen? ¿Te gustaría un teléfono así de cool? ¿Te gustaría llevar tu teléfono en cualquier parte? ¿Te gustaría? Súmate al modo Flip con el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 de 512 GB a un precio increíble de lanzamiento de 1.079.990 pesos. Recíbelo en 2 horas con despacho sin costo. Encuéntralo en tiendas o en entel.cl. Y tú estás preparado para algo nuevo, entonces únete ahora a NoviBet. Lleva tu juego a un nuevo nivel para sentir la emoción de cada partido. Como nunca, realiza tu primer depósito y recibe un bono del 100% hasta 200 mil pesos. NoviBet juega en la nueva era junto a NoviBet. ¡Vamos, NoviBet! ¡Cambio de música! Semana de superclásico. El superclásico del fútbol chileno. No existe. Que tiene un nuevo capítulo. La Universidad de Chile frente a Colo-Colo. Se ven las caras en el Estadio Santa Laura. Pero antes, hablamos de la crisis, Tito, de la Universidad de Chile. La tormenta perfecta en la previa del superclásico del fútbol chileno. Una nueva derrota ahora frente a La Calera. Bueno, a nadie, Gonzalo, hincha azules, le gusta llegar a un superclásico perdiendo o no ganando en 6 partidos, perdiendo 5 y empatando 1. Pero cuidado, que antes de los triunfos a Huachipato y a Católica, habían 5 partidos que no habíamos ganado tampoco. Entonces, esto no es nuevo, lo de la crisis futbolística, pero no es solo la crisis futbolística, hay una identidad entre el hincha, los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes, que yo ahora ya les puse los dirigentes de hielo. Ahora ya no es San Carlos de Apoquindo el más helado. Lo más helado es el CDA, el campo de deporte azul. ¿Por qué? Porque yo encuentro que han sido poco hombrecitos y poca mujercita también, porque cuando llegó Cecilia Pérez, lo primero que hizo fue lanzar una defensa total de la U. Y después, chao. O la callaron o se quedó callada, no tengo idea. No puede ser que el señor
Clark no vaya a los dos últimos partidos de la U. No, eso es increíble. O sea, aparte de que un día se fue a la nieve, que el otro día... Pero, a ver, yo voy a hacer un recuerdo. A muchos les gustará, a otros no. A mí en parte sí, en parte no. El doctor... Claro. Bueno, o sea, ahí hay una pasión que se transmite. El técnico tiene que transmitir una pasión al borde de la cancha. Y aún en esta era, Federico Valdés, cuando le fue mal a la U en el comienzo, ponían la cara siempre. A ver, yo con Federico Valdés teníamos muchas discusiones, a pesar de los éxitos de la U, pero yo lo pude entrevistar 8 veces en un año. A este señor no lo he podido entrevistar ni una vez en la Magia Azul. O sea, están escondidos. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde van? Acuérdense una cosa, estábamos mal económicamente, como muchos equipos del fútbol chileno, pero lo más importante en la cancha, señores directivos, ahí es donde está el éxito. El amor que le podamos tener a la U va a ser igual, estando en la punta o estando en la cola, porque lo demostramos cuando nos fuimos a primera vez. Pero ustedes no están haciendo nada, no han puesto un peso, han ahorrado en cosas que no sirven para nada ahorrarlas. Y no han contratado a nadie porque no tienen idea de fútbol. La crisis de la U se debe exclusivamente, no quitándole responsabilidad a los jugadores y al técnico, a los dirigentes, porque no tienen la más mínima idea de qué es lo que necesita el equipo. Esa es mi visión, sí, de la U 2023. Está bien. Metámonos un poquito en este partido puntualmente, con La Calera. Donde... No, lo único, el pelo, se cortó el pelo igual que yo. Sí, un poco más. Buena, Javieres. Oiga, usted está contento, me imagino. Se metió hasta en zona de Sudamericana. ¿Cómo viene repuntando La Calera? Jugando mucho mejor. Exactamente. Feliz estamos, excitados en La Calera. ¡Va caliente! Después de 10 partidos haberse enfrentado a la U, después entre empate y derrota, al fin le pudimos ganar. Ya, eso se logró en este año, sí, que fue algo muy importante y la gente se fue contenta, feliz. Y hemos demostrado un gran repunte en esta segunda rueda con el entrenador Cicotelo. Ya hemos ganado 4 partidos. ¿Usted qué dijo cuando llegó Cicotelo? Dígame la verdad. No, me tapó la boca. Me tapó la boca, definitivamente no le tenía ni una fe. Sí, porque lo reventó. Está grabado, así lo reconozco. Sí, usted lo me reventó. Equivoqué, yo lo reventé. Pero ahora. Perdón, él, perdón. Él me tapó la boca. Así que en ese sentido. Pero bueno, pero yo estoy acá, estoy hablando yo, estimado. Usted es mi hijo, ya, así que no hago. ¡Fuera, papi! Nosotros hemos remontado, estamos jugando mejor. Lo que sí, lo único criticable fue que lo adelantó mucho los cambios, jugó muy bien, buena nota, extraordinario. ¡Qué golazo mejor primero! Mejor jugador de la cancha. Pucha, se mandó el partido del año, yo creo, bueno, anoté. Y después hizo los cambios, adelantó mucho los cambios y nos tiramos más para atrás. Nos perdimos el 3-0, Toselli un tremendo arquero. Le salvó la vida a la Universidad de Chile, porque si no fuera por eso, habríamos ganado unos 3 o 4-0. Eso es verdad. No, 4-1 porque hicimos un gol. Sí, pero es que después de la tajada de Toselli vino el descuento a la U. Ya, así que en ese sentido, nos metimos a Copa Sudamericana, estamos bien porque es lo mínimo. No, están en estamos en lo mínimo, pero para mí no. Está en lo mínimo porque esta ha sido una farra este año. Porque yo dije a comienzo de año que íbamos a tener que estar arriba para hacer éxito. Pero no, estamos cumpliendo lo mínimo. ¿Ya? Y además también les digo a los señores dirigentes que tienen tarea. Como varios clubes que van a clasificar a Copa Sudamericana. Lo que pasa es que si pasamos a una Copa Internacional, hay que ponerse empeño en ver el tema del estadio, porque yo quiero jugar contra un equipo internacional en La Calera. Yo quiero jugar en Calera, no quiero ir a Viña del Mar, ciudad que yo respeto mucho, pero no quiero ir allá a jugar partido porque nosotros ahí regalamos la localía. Así que ese es mi llamado de atención y pensemos un poco en largo plazo y veamos para qué estamos hechos. Oiga, Tito Aguad, ¿qué le pareció la presentación de la Universidad de Chile en el Nicolás Chaguán Nazar de La Calera? Es que, ¿sabéis lo que pasa? Mentalmente el equipo está muerto. absolutamente muerto, no muerto. Decirle nada, pero, preocupante que, antes del clásico esto. Es que, a ver, el amor, insisto, lo mismo, no va a cambiar. No, yo entiendo. Bajo ningún aspecto. Que el equipo, para usted... está mentalmente muerto, esto puede ser fatal antes de un partido con Colo-Colo. Sí, lo que yo creo que Colo-Colo no está tan arriba como todos creen que está. O sea, es un equipo un poco más que regular. Ni siquiera alcanza a ser un buen equipo en este momento. Lo que pasa es que tiene un muy buen técnico para mí, que es Quintero.
Colo Colo ataca mucho, nosotros caímos penosamente con Calera, nos ganaron bien, no tengo ninguna duda, pero da la impresión que los equipos estudian y ven videos de la U y saben cómo jugarle a la U, y nosotros parece que no vemos videos de Calera y cómo tenemos que ganar la Calera. O sea, para mí es una chacra. Por eso hablo que todos los estamentos tienen responsabilidades. Ahora, las malas rachas, las buenas rachas, en algún momento se terminan. Y yo después le voy a hablar a los jugadores directamente. Yo creo que es el momento de romper la racha. Mal como estamos, sin la confianza de los jugadores en sí mismo, no globalmente, creo que es el momento de poner un poquitito más que lo que ponen en la cancha. Si te hacen un gol en el fútbol, te hacen un gol, muchacho, tú tenés que hacer dos más. Pero a la U le hacen un gol, después le hacen un segundo. Claro, toda la razón. O sea, es una cosa increíble y tiene razón mi compadre. O sea, si no es Portocelli, tuvo tres, cuatro tapadas de gol. Vamos a preguntar Portocelli, ya vamos a predictar el clásico, pero lo último antes de meternos en el superclásico del fútbol chileno. Se va Darío Osorio. ¿Cuál es su sensación? ¿Está prácticamente listo? ¿Falta que pase los exámenes médicos? Son más de 5 millones de dólares por el 85% del pase de Tito Aguad. Buen negocio. ¿Qué le parece usted perder a Darío Osorio? A ver, no estamos vendiendo ni a Messi, ni a Ronaldinho, ni a ninguno de esos. Estamos vendiendo a Osorio, punto. Es un buen proyecto, es un buen jugador, pero yo quiero separar. Aquí hay dos cosas. Una, son las lucas, que son muchas, porque el 85% del pase en los 5 millones y tantos dólares. Pero aquí lo importante es ver en qué se gasta, señores directivos. Porque pueden llegar 5 millones de dólares o 5 y medio y ustedes pueden dilapidarlo en cosas que no nos interesan. Ustedes tienen que guardar plata para reforzar el equipo. Equivocándose con jugadores como tantas veces le ha pasado a la U. Es que ahí yo, fíjate que... No sé, los hinchas podrán estar de acuerdo o no. Yo creo que la U es un poco el cementerio de los jugadores, no solo de los técnicos. Porque a mí no me vengan. Andía lo contratamos, era el mejor lateral derecho. Ahora trajimos a Gómez, fue el mejor lateral derecho del campeonato pasado. Trajimos a tres argentinos, no de primer nivel, pero casi de primer nivel. Cañete. Como Neri Domínguez, trajimos a Saldivia de Colo-Colo. Que lo... Bastián le suma a Cañete, que anduvo muy bien en Cobresal. Cañete, que jugó un partidazo. Ya, y varios más. Y no funcionan en la U, entonces hay otra cosa ahí. Echeverría. Lo que no sabemos hacer es contratar técnico. Estudien qué técnico quieren, qué sistema de juego quieren para la U. Yo no hablo de proceso a largo plazo, porque es medio difícil hacer lo que hace Cobresal de tener a Huerta 5 años consecutivos. ¿Siete? El problema, aquí se va a enojar mi compadre, pero en la U, en Colo-Colo, en Católica, y no por marcar diferencia, se le pide triunfo todos los días. Y la presión es diferente. Y hay que soportar esa presión. Que, claro, ahora, Pellegrino se fue de Vélez con 3 partidos seguidos. Profe, yo no tengo nada contra usted porque es un caballero, pero también es de hielo, porque yo lo veo en la banca y a usted no se le mueve un músculo en la cara. Ponga el cargo a disposición. Yo estoy pidiendo que usted siga hasta el último momento, pero ponga el cargo a disposición, que la directiva tome la última palabra. Metámonos en el superclásico. Me voy a quedar con usted, Tito Guay. Si es que la U le gana a Colo-Colo, ¿cambia su sensación de Pellegrino? Porque yo me... ¿Sabe qué ha pasado tanto? Que me había equivocado el otro día, 8 años. Son, me parece, van a ser... No le hemos ganado en 8 años de local a Colo-Colo. Pero el último fue el 2013. Ah, 10. Sí. No, vamos a los 10. No, eso en el Monumental. No, el Monumental son 22 años. 22, perdón. O sea, si Mauricio Pellegrino rompe una racha que se encamina o se acerca mucho a los 10 años, ¿cambia su valoración? No, para nada. Para nada. Buena la pregunta, me alegro que me la hagas porque yo lo tengo que decir con el tradicional Real de 10 años, o sea, no es cualquier cosa. Está bien, pero yo he dicho, y lo dijo Torres, a mí me gusta ver perder a Colo-Colo. Y si lo gano yo, doblemente felicidad. Pero eso no cambia lo que ha hecho Pellegrino con el equipo. Lo hizo trizas. Ya, pero yo me voy a la euforia y a la alegría de revivir algo que a usted se le extravió. No, si está bien, si yo no le estoy diciendo a usted que Pellegrino tiene que renovar, digo, en el cariño que usted tiene, que le dé una
tarde feliz como no le dan hace 10 años, porque yo sé lo que implica para usted lo de Colo Colo. ¿Le generaría algo diferente con el señor Pellegrino? No, no, no me generaría algo diferente que es... yo lo he dicho muchas veces, o sea, ganar la Colo Colo este fin de semana sería un orgasmo. Oye, pero ¿qué así, así de simple. O sea, no tengo asco en decirlo, además que ya a mi edad no son muchos los orgasmos. Ya no pasaba más tiempo. Ya tengo. También, yo a Gonzalito le acepto todo. Pero, ojo, eso es lo que yo siento. Más allá de Pellegrino, más allá de Clark, más allá de la Cecilia Pérez, más allá de los jugadores, es le agradecería a los jugadores, principalmente, que pongan huevos en la cancha y le ganen a Colo Colo. Están muy caros los huevos. Están muy caros, y las papas peor. Las papas también. Así que es un orgasmo para mí ganarte, Torres. Ah. Pero no un orgasmo contigo, porque vos no... No me calentáis. ¿Cómo vislumbra, Torres, un nuevo superclásico? Usted, sabe, mire el dato que le voy a dar. En la era nueva de Show de Goles, la era de TNT, Show de Goles, usted está... invicto. Usted en la era de TNT, de Show de Goles, en el Monumental, en el Nacional, en Rancagua. Usted en Argentina. Le fue bien siempre. Jugamos en Argentina también. Sí, Gonzalo, lo que pasa es que... Colo-Colo. Lo que pasa es que Colo-Colo... Colo-Colo es un equipo grande, para mí el único grande que hay en Chile. Ya, y esta clase de partido, Colo-Colo lo sabe jugar, Gonzalo. Colo-Colo sabe cuáles son los puntos débiles de la U. Creo que es grande. Colo-Colo sabe absolutamente todo lo que le pasa a la U. Y Colo-Colo va a salir a jugar como ha salido a jugar siempre estos partidos. Con garra, con corazón, con... Muchas gracias. Está Miami es para Europa, acá está para Europa. Entonces, Colo-Colo sabe jugar estos partidos y no tengo duda que a pesar de que vamos a estar en un estadio totalmente en contra, estos 11 jugadores de Colo-Colo más el técnico va a salir con todo lo que esta insignia representa. Garra, esfuerzo, corazón, la capacidad del más humilde de ponerse de pie y la capacidad de que Colo-Colo juega con la sangre. Colo-Colo juega con el... Vamos a jugar con el queso del torneo, ya que Gonzalo Colo-Colo las zapatillas, el queso. Pon la zapatilla, Gonzalo. Oye, ¿con qué te referiste a queso? ¿A la zapatilla, Gonzalo? No, que Gonzalo me colocó la zapatilla, sentí como un olor y por eso mencioné la palabra queso. Pero una de las cosas que dijo Tito Aguad... Oye, es que Colo Colo era el único grande del fútbol chileno. Sí, y usted puso una cara, así que es que lo encuentro una falta de respeto porque yo encuentro grande a Colo Colo. Pero usted lo está diciendo, está bien. Pero no, obvio pero que Colo Colo. Colo Colo es el equipo más campeón. Usted no es capaz de decirlo. ¿Qué tiene un estadio grande? Usted no es capaz de decirlo. ¿Qué quiere que yo le diga? Que la U es chica, es mediana. 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 Un equipo mediano, Gocito. ¿Hace cuánto? ¿Un equipo grande usted cree que va a estar más de 7 o 8 años peleando por el descenso? No, Postito, no, eso no se va. Torre, si lo que han hecho, yo entiendo, los dirigentes han hecho eso con ustedes. Me da pena, pero no, Tito, ni siquiera no, no tenía te la capacidad pena, no de tener un estadio. No, no me gusta no, el No, pero si es que, Tito, yo le digo no una cosa, ¿cómo mismo. Quiere que me siente yo, Tito? Te yo 22 años ganándole en el no, Monumental. No, se hay mentiroso. 10 años ganando usted. Yo en serio, oye, Tito, yo solidarizo con usted. De la década última. Tito, yo lo respeto a usted y solidarizo. Tuvieron 8 años. En lo personal, yo ya no siento nada por la U. Nada. ¿Qué voy a hacer? 22 años ganando el Monumental. 10 años ganando en condición de visita. Tito, eso cualquier equipo pierde el respeto. Y perdona que se lo diga, pero es verdad. Yo en este caso ahora los partidos son más competitivos con Católica y tengo que decirlo. Con la U siempre pasa algo que ustedes vienen la camiseta Colo-Colo y algo les pasa. Y pierden los partidos. Ahora mira cómo vienen. A mí me encantaría que hicieran un buen partido, que fuera disputado, que ustedes también puedan salir adelante. Independiente si lo gana o lo pierde, ya ni siquiera como que siente tensión usted, dice. No, obviamente que ya no la siento, obviamente es un partido que le gusta a mucha gente, porque son las dos hinchadas más grandes que hay en Chile, eso de eso no hay duda, es un partido que la gente le gusta, espera. Y eso a mí me gusta mucho que se juegue, o sea, yo hablé de la hinchada que tiene. Vaya a comparar a la hinchada, es que ustedes están pasando un mal momento, Tito, y un mal momento de que prolongado por el tiempo, y eso hace que se les quite el respeto, ya el mundo habla del clásico más desigual del planeta, o sea, eso es algo ya que es una cosa que es triste. Perdona. Por mí, Tito, yo, Tito, a mí me usted gusta siempre ser le voy a decir caballero, lo mejor. Pero
ojalá no la U mejore. No la U mejore para que el torneo tenga más competencia. Pero la verdad, lo que están haciendo ustedes hoy día no existen. Si lamentablemente la U hoy día no es nada. Y da pena decirlo. Da pena decirlo porque es un rival que nosotros nos gusta jugar con la U. A muchos hinchas. Pero ustedes los tienen, sus dirigentes los tienen mal. Y no han tenido la capacidad de poder reaccionar. Ahora, Gonzalo, me pregunto. ¿Viene este partido el fin de semana? Sí. Ya, pero oye, 10 años con lo mismo, pues, escuchando al pobre Tito así con lo mismo, 22 años Monumental, imagínense la última, ¿qué te importa, la última vez que nos ganó la U fue con un gol de... La última vos? Vez que nos ganó la U de local fue con un gol de Stanley Arangui. No dejó hablar a nadie. Un gol de Stanley Arangui, Matías. En esa época había... Vea lo mismo. ¿Sabes por qué? Escuchemos a Tito. Ya, ¿cómo le dicen a los colocolinos? Los rotos de Chile. Yo me quedo callado. No dejan hablar a mí, güey. Yo lo dejo hablar. No, Tito, si lo queremos escuchar. Yo me quedo callado. Pero tratemos de... Él se limpió la boca con la U. Y él debería gozar con Colo Colo. Dijo una opinión. Él es un cínico y un mentiroso. ¿Por qué un cínico? Lo digo públicamente. Dígame. Porque usted no tiene por qué destrozar a su rival de siempre. Pero si dijo alguna mentira. Claro que dijiste mentira. ¿Qué mentira dijiste? Mentira, que fuimos campeones ahora en los últimos años de la década anterior. 2 campeonatos. Y ustedes no tenían ninguno. Y yo nunca te molesté por eso. Pero si Cobresal también fue campeón. Tú te ibas al descenso y te ayudaron con la U de Conce, que no entró a la cancha. Usted tiene que estar por eso. Le pusieron una alfombra al argentino bueno para que hiciera el gol. Y el arquero... Por esto, ustedes no hacían un gol en 8 partidos y en 10 minutos hicieron 3 goles. Entiende una cosa. Yo te acepto todo lo que tú quieras, de que han sido superiores a nosotros, que nos han ganado, todo lo que queráis. Pero no reconocer que la U es un equipo grande, no reconocer que representamos una casa de estudio y ustedes representan al Matadero Palma. Ahora hay que preguntar si la casa de estudio los quiere o no. Si a vos te interesa, a mí me da lo mismo, déjame a mí hablar lo que yo siento de ustedes. Está bien. Ustedes van al estadio regalando entradas, nadie puede ir porque lo asaltan a todos. Yo realmente... ¿Qué dijo? El Chihuahua. Siga. Yo realmente te digo, nunca acostumbro a denostar a mi rival. Yo solamente digo que gozo viéndote perder o yo ganándote. Ah, no, si eso no es denostar, eso es un halago. Perdona, es un gusto personal. Está bien. Pero por favor, entiende un poco el castellano, tú eres escritor. Pero Tito, déjelo más, porque se pica. Que escribí no se pique, converse. Escribí con la pluma de los indios, no escribí con un lápiz. Tito, yo no denoto que sea a mi rival. Un orgullo para movámonos los márgenes del respeto. Por supuesto. Pero si él mintió. Ni a la historia de los clubes, ni a la gente. Pero también. Por eso. No, a los fanáticos que son hinchas de verdad. Metámonos en el partido. Ya. Ya, para que no sigamos peleando, metámonos en el partido. ¿Por qué Rodrigo Torres va a ganar Colo-Colo? Porque mira, vamos de lo más profundo a como lo vamos a hacer. Porque Colo-Colo también es un equipo que tiene un proceso. Gustavo Quintero sabe jugar estos partidos, conoce a los jugadores, le ha dado otra estampa al equipo. Gustavo Quintero ya también ahora conoce lo que tiene. Colo-Colo es un equipo que cada vez va jugando mejor. Es un equipo que tiene todas sus líneas ahora jugando absolutamente sólida. No vamos a tener al Torto Paso, que ha sido muy importante. No, bastante eso ya usted podría... Ojalá llegue. Pero si no, por ejemplo, lo más probable es que esté César Fuentes. Pero es un equipo que tiene vértigo, que sabe a lo que juega, que va hacia adelante, y un equipo que no se rinde nunca. O sea, la U puede partir ganando, pero Colo-Colo siempre va a tener la esperanza de dar vuelta al partido. Versus a la U, que si Colo-Colo le hace un gol, se derrumba entero por todo lo que ellos están pasando. Están pasando un pésimo momento también de confianza. Más encima ahora tienen la mala suerte, o quizás buena suerte, no sé cómo lo vean los hinchas, que vendieron a uno de sus jugadores que jugaba. Uno de sus jugadores que jugaba en el equipo y no lo van a tener. Tampoco va a estar Saldivia, que lo estaba haciendo muy bien también en la U. Entonces yo creo que en la cancha, la pelotita, Colo-Colo va a ser superior y Colo-Colo va a ir a atacar, va a tener ese vértigo. Y físicamente yo encuentro que Colo-Colo también está mucho mejor que la Universidad de Chile. Tito Aguad, me imagino que usted no ha perdido la ilusión. ¿Qué argumentos ve, qué argumentos le convencen a usted para pensar que la U le puede ganar a Colo-Colo en el Estadio Santa Laura? Inteligencia en el planteamiento, señor Pellegrino. Nada más. A Colo Colo lo que más le molesta es que le achiquen los espacios. Señor Pellegrino, juegue con 2 líneas de 4. A lo mejor Torres va a decir, va a jugar de chico a grande. A lo mejor sí, voy a jugar de chico a grande.
Pero yo le quiero ganar a Colo Colo. Y la manera de ganarle a Colo Colo es cerrándole los espacios, tapándole el pase a los punteros. Porque Torres dice, tenemos a este. Y los tres delanteros son tres pendejos. O sea, me van a decir que Thompson es un tremendo jugador. Bueno, se entiende. Sí, sí, lo entiendo. Que el chico Pizarro, que lo encuentro que va a ser un crack, también es un cabro. La joya, esta joya que le llaman joya, porque en un partido hizo tres o cuatro goles. O sea, la delantera de Colo-Colo vale maní. O sea, usted no lo atemoriza la delantera. No, de para nada. Para nada. A mí más me atemoriza el sistema de juego Colo-Colo. Eso Colo-Colo es lo que me atemoriza. Equipo, dice. ¿Ya? Y me atemoriza que si no hacen el primer gol, los muchachos de Torre, nosotros no podemos ir a la punta del cerro. Y eso no puede ser. Van a haber 15.000 hinchas azules. No los defrauden, por favor. No los defrauden. No importa de repente perder, pero no los defrauden. Ustedes entienden, los jugadores, lo que estoy diciendo. Nada más. Tito Aguad tiene que atajar. ¿Christopher Toselli o Cristóbal Campos ante Colo Colo? El equipo mío, te lo voy a decir a la rápida, debiera ser con Toselli en el arco. Creo que demostró ser un buen aporte, una experiencia para este partido. En la línea de atrás tiene que ir con una línea de cuatro, con los dos centrales, porque no está Saldivia. Y tiene que jugar Fernández en línea de cuatro, no Morales. Por derecha, Gómez. En el medio campo, Ojeda con Mateo no está. No se sabe, ¿ah? ¿Eh? O sea, puede estar, pero va a llegar medio cojito. Yo colocaría a Cordero con Ojeda. Con Ojeda. Por abierto, por un costado, colocaría a Poblete y por el otro lado Fuente Alba. Y Guerra con Fernández arriba. Y Asadi lo saca. Fuera. No necesito jugadores que van a ser crack, pero que son relampagueantes. O sea, agarran una pelota, hacen una bien, después pasan 20 minutos y no la tocan. No me sirven. ¿Usted por dónde cree que puede pasar el éxito de Colo Colo en este partido? César Fuentes seguramente va a jugar a la derecha. Más o menos lo de Colo Colo, pensando en la comparación con la U, tiene mucha más certeza en el 11 inicial. Claro, tiene más certeza, pero yo encuentro que la U, en este caso, para defenderse, va a ser más débil que lo que hizo Católica, por ejemplo, con nosotros. Yo encuentro que Colo Colo, con el sistema que va a hacer de ahogar a la U, hacerla jugar sobre su propio equipo, sobre su propio campo, yo creo que nos va a resultar muy bien. Porque yo veo a los dos defensores, tanto a Saldivia como a Falcón, muy veloces, muy enteros. Que le ganen la espalda es muy difícil. Y yo creo que la U, la opción que tiene, yo veo que va a jugar el contragolpe. Yo creo que van a tratar de hacer eso. Pero Colo Colo es un equipo que está muy bien estudiado, está mecanizado Colo Colo, sabe a lo que juega Colo Colo. Y lo que dice Tito, que son chicos jóvenes los que están adelante, yo le digo a Tito al tiro, por la banda con Thompson, cuidado con Thompson. Thompson no va a parar de encarar. No digo que sea malo. ¿Ah? No digo que sea malo, no, digo, pero le digo que es cabro joven nomás. Que por ahí va a sufrir un poco. Y lo que es también el cabro Pizarro la tiene difícil, ustedes tienen muy buenos defensores. Pero yo encuentro que a la larga el sistema va a funcionar y por el físico que tiene Colo Colo. Me ha llamado la atención que Colo Colo juega hasta el último minuto a 100. Y más encima tenemos buena banca, tenemos recambio. Versus que la U en ese aspecto no tiene tanto donde puede elegir. Y yo lo digo, y le dije a Tito, o sea, la U no está en un muy buen momento. Pero yo creo pero tampoco creo que Colo Colo vaya a golear ni nada por el estilo. Entonces yo creo que Colo Colo va a ganar el partido. Oye, pero si el otro clásico lo empatamos a cero, ¿sí? Porque ni tú ni yo queríamos ganar. No, porque son partidos. Nos pusimos de acuerdo así en un enganche y empatamos. Vamos a la zona mixta porque hay mensajes, obviamente, de la gente que ya está vibrando, Kerlin, y palpitando el superclásico del fútbol chileno. Así es, Gonzalo, yo tengo un dolor de cabeza con tanto mensaje que le dio, de verdad, impresionante cómo están calentando este superclásico los hinchas en la casa. Voy a empezar por acá, dice, el Coquimbano, un hincha Coquimbano, dice, soy de Coquimbo Unido, pero me gustaría que ganara la U solamente por un tema netamente estratégico, dice. Merlín-Bajo dice, gana sí o sí Colo-Colo, tiene más claridad de juego, un 2-0. No pueden con Colo-Colo, deben admitirlo. A ver, Ramón-10 dice, asuman que no nos ganarán nunca. Colo-Colo es el más grande, la U está muerta. ¡Ay, oh, qué atroz! Leo esos mensajes y me da cosita. A ver, Pablo Mejía dice, horrible. No me sorprende para nada estos dirigentes, en vez de reforzar el plantel, lo desmantelan. Se refiere a la salida de Darío Osorio. Nuri dice, -, a la U le falta concentración y un buen DT. David Ortiz dice, mientras la U no tenga una idea clara de juego en la cancha, es difícil que puedan sumar de tres. Ni pensar en el superclásico, dice. A ver, voy a leer uno más. No es culpa de Juan Pablo Gómez ni del DT.
La magia del club se perdió por completo hace muchísimo tiempo. Ahí está un poco comentando lo que decía nuestro querido Tito Aguad. Así están todos los mensajes, yo estoy leyendo un montón, de verdad que no paro. Tengo un montón de mensajes, así que vayan a participar por la camiseta y vamos por más. Yo voy a seguir leyendo acá mensajes de Gonzalo. Bien, perfecto. ¿Volvemos ahí a puesta o no? No, no se van a animar. Ay, no, no. Ah, ya bien. Ya la vamos a pensar, ¿ah? ¿Eh? La vamos a pensar. Pausa. No, ¿qué? Pausa y seguimos con mucho más aquí en el Show de Goles, el programa de los hinchas. ¿Qué le pasa a los hijos? Compórtese, usted compórtese. Compórtese bien, tranquilito, ¿ah? Tranquilito, se le está pasando por aquí. ¿Cómo está, Osito? ¿Bien? ¿Está contento? ¿Está con ganas de bailar? ¿Está con ganas de bailar? A ver, tírese unos pasitos. ¡Muestra maloso! A ver, Chayanne. Oso, pero, esta es la tuya, Oso. Esta es la tuya. Esta es la tuya, Oso. No, si yo no hablo. No, no de nuevo. Bien, juega en Coolbet, el sitio más seguro y transparente para tus pronósticos deportivos. Juega en la Premier y todo el fútbol chileno junto a este señor, el oso más revoltoso de Chile, que abandona el estudio. Oh, se va el osito, ¿ah? ¡Pero sí! ¡Chao, revoltoso! Y le cambia la... El sponsor de Colo Colo. Vamos a hablar de la Universidad Católica, que por fin ganó en el ciclo de Nico Núñez, pero con malas noticias por lo que le pasó a Mena, por lo que pasó también con su barra. Está Paul Hammer desde algún lugar del mundo. ¿Dónde será? No lo sabemos, pero está con nosotros para comentar el primer triunfo del ciclo de Nico Núñez. Paul Hammer, bienvenido. Salito, ¿cómo está? Estaba escuchando. ¿Usted me escucha? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Desgraciadamente. Estaba, oiga, atentamente siguiendo el programa y entre los orgasmos de Tito Aguad y la soberbia de Torre, esto está mejor que el Gran Hermano. Le digo exactamente que estamos marcando más que el Gran Hermano. Y ahora, con respecto a lo futbolístico, bueno, de dulce y de gras, pues, porque se le gana un gran equipo como Ñublense, el primer triunfo de Nico Núñez en el campeonato nacional, buenos pasajes de fútbol, otros no tanto, pero por lo menos se ve un alza, se ve ya el espíritu del Nico apoderándose de esta UC, pero imposible no hablar de la lamentable lesión del Chueco Mena, que Tibi Peroné va a estar mucho tiempo fuera, así que un gran abrazo desde este programa, el Show de Goles, porque yo creo que el Chueco Mena, independientemente de que vista nuestra camiseta, es transversal y creo que todos los hinchas del fútbol lo queremos mucho por todo lo que ha hecho en la selección y cada uno de los equipos que ha jugado. Absolutamente, Paul Hammer, nos sumamos y le mandamos un gran saludo a Eugenio Mena, que está pasándolo muy mal. También yo diría a Raimundo Rebolledo, porque es una... estaba acongojado. Claramente no hay una intención de ir a quebrar. Él tiene un mal control y después va a la dividida. También lo va a haber pasado muy mal. Es una muy mala sensación hacerle daño a alguien sin tener la intención de hacerle daño a esa persona. Así que obviamente que este mensaje es principalmente para Eugenio Mena, que ojalá se recupere de buena forma, pero también para Raimundo Rebolledo, que debe estar pasando un momento difícil, sobre todo un jugador formado también en la Universidad Católica, Paul Hammer. Sí, totalmente. Metiéndonos en la cancha, ¿da para ilusionarse esto o no? O sea, no, la verdad es que aún no. La verdad es que creo que estamos agarrando ritmo. Oye, no te escucho, Ángelo, por si acaso, así que me dijimos el partido. Yo por lo menos te puedo escuchar ahora, ya que el sábado te busqué en el estadio y no te encontré, por más que te busqué. Pero yo estaba ahí. Así que no sé qué partido vas a comentar, pero dale. Yo no me junto con la chusma, yo no me junto con usted, no me junto con la chusma.
Vale, pero te busqué y no estaba. Seguramente prendiste alguna bengala. Usted está en la barra Ñublense y yo estaba en la Católica. Puede ser. Oiga, pero, por favor, pero escúcheme. Dígame, dígame. No, no, es que es imposible, porque le reconozco a Ángelo que Ñublense es un buen equipo de fútbol. La verdad es que es interesante ganarle un cuadro que se planta bien en la cancha, que tiene personalidad. Pero es imposible no hablar de lo que pasó fuera del campo. Sí, claro. De cómo algunos hinchas, que yo no entiendo cuál será su lógica, cuál será su pensamiento, su reflexión, para hacerle daño a un equipo que lo está pasando mal y que es donde más necesitamos estar alentando a la franja. De verdad que ahora ya había sucedido de que por incidente en Copa Chile estamos jugando sin público, y ahora lo más probable es que nos castiguen nuevamente, y un partido tan trascendental como el que tenemos con Unión Española vamos a estar sin nuestro público. Entonces, son cosas que de verdad que uno no logra entender como hincha amante de esta disciplina que nos une al final. Si esto no nos desune, esto nos une. Totalmente, el protagonismo tiene que estar dentro de la cancha. O sea, hay un acto orquestado para perjudicar al equipo, una cosa insólita. Organizado totalmente. Ángelo, volviendo a la cancha. Ok, dice Paul Hammer, un buen equipo Ñublense, pero está a 3 puntos de la zona de descenso. ¿Está preocupado o no? Ya, pero esa, Gonzalo, primero que todo, el saludo a la gente de Chillán que está mirando y a todos los ñublensinos repartidos a lo largo, hola, de Chile. Es la realidad que tenemos este año. La asumimos, se entiende, se asume también el compromiso que queda, pero lo que se vio el sábado en Santa Laura, Gonzalo, fue más grave. Yo, insisto, que tengo una mirada, claro, un poco más crítica, porque en el fondo trato de no quedarme con lo que dicen los comentaristas de este, puede ser también de este canal u otro canal, pero a Ñublense le pesa hoy en día la construcción que tenía en los años anteriores el equipo de Jaime García, Gonzalo. Hay ansiedad en ciertos jugadores, veo ansiedad, y en otros veo desorientación dentro del campo de juego. Está bien, entiendo que se prefirió conservar los recursos y no invertir tanto este año en el plantel para hacer frente a las competencias que teníamos, pero esta Católica era totalmente ganable, Gonzalo. O sea, sin ir más lejos, Ñublense tenía las armas, las herramientas para poder ganar a esta Católica. Es catalogada como la Católica de Nico Núñez. O sea, sin ánimo de ofender, así es catalogada la Católica. Católica de Nico Núñez, ¿qué quiere decir eso? Yo no, pero si es la Católica de Nico Núñez, no le encuentro mentira. Tanto. Un hombre formado en casa. O sea, no lo asocio a algo positivo. Más bien lo veo como algo negativo, con todo el respeto que se merece. Pero ya, pero esa es su interpretación. Pero obviamente, pero Católica, después del primer gol, discúlpame, Paul. Para Católica, nosotros es totalmente positivo. Gol, puso el autobús en el arco, eso se notó, todos lo vimos. Y Ñublense pecó de lo que ha pecado todo este año, que es de la falta de finiquito. Y ojo que hoy estamos allá a 7 partidos de definición. La tabla se está achicando, nos estamos encontrando ahora con los rivales directos. Se viene Curicó, se viene Everton, dos rivales muy complicados. Pero insisto, este rival, Católica, que hasta el momento, hasta el partido, era un rival directo en la tabla, era totalmente ganable. Eso es lo preocupante. El mensaje es para los jugadores, para Jaime García: sigan hasta el final, no los vamos a apoyar. Insisto, esto no depende de la categoría. Ñublense es de su gente, estando en primera, en segunda, en tercera, hasta a punto de desaparecer. Pero por favor, por respeto a toda esa gente que se ha bancado este proceso, pónganle huevo hasta el final, muchachos, porque lo que queda hasta Católica es totalmente abordable. Espérame. El mensaje para Catuto: obviamente se entiende que no tuvo el ánimo y la intención de lesionar a su compañero, pero con todo el respeto se lo digo, muy crítico, se le notó esa ansiedad en el partido. Antes de la lesión, dejando aparte la lesión, había un poco de ansiedad, muchachos, así que vamos a poner la pelota al piso, vamos a afrontar las finales como quedan, y Católica, te deseo lo mejor, pero está claro que no vaya a clasificar ni una Copa Internacional este año. ¡Bien! Algo quiere decir José Mera, miren. ¡Ah, está José Mera! José Mera fue penal. Bueno, ya vamos a ir con José Mera. Ya vamos a ir con él. Se arrancó. Porque hubo mucho. Este fue un partidazo. De los top 3 partidos que van del campeonato. Con un final muy feliz para Ollán. Al fin ganó. Y con un final muy triste para Juan Pablo. Voy a comenzar con el ganador del partido, que respira en la zona baja de la tabla. Un triunfazo. Respiro, pero absolutamente. O sea, ¿qué mejor regalo de cumpleaños que ganar este partido? ¡Qué hermoso! Sí, quiero reivindicarme. Yo dije la semana que me entregaba, pero yo creo que ¿usted? Este equipo tiene algo más que dar. Y así yo, mire que yo le di la instancia para que usted reculara un poquito. Sí. Y usted dijo, no, estamos listos, estamos condenados. Es que, mire cómo le responde el mago Basay sacó algo del y el mago Jorge Luna, sí, no, el mago Jorge Luna, el mago Isaac Díaz, el mago Manu López, todos los magos ahí
se confabularon y generaron esto que fue un triunfo, pero excepcional. Sí. Un partidazo de ida y vuelta, jugando de igual a igual con un equipo que está bastantes puntos más arriba que nosotros en la tabla. No se sintió la diferencia de categoría. Si bien es cierto, el primer tiempo Deportes Copiapó fue un equipo que llegó permanentemente al arco, hizo estragos. Está en la misma categoría. 3-0. Después creo que los cambios de Unión Española significaron un reordenamiento del equipo hispano y nosotros, claro, nos vinimos atrás, como pasa siempre, nos empatan el partido. Me parece que hay responsabilidad del árbitro ahí. No sé para qué diablos no sé para qué existe el VAR. Si no lo usan, no lo ocupan. Y claramente, si existe el VAR, es porque nuestros árbitros no están muy capacitados para estar donde tienen que estar. ¿Y usted? Finalmente ganamos con un golazo, porque fue un golazo sin ángulo de Manuel López. Y nuevamente, un homenaje a Manuel López, que a pesar del mal momento que ha tenido este año, yo lo he defendido en reiteradas oportunidades, pero él sacó de la nada, hizo un gol y nos llevamos un triunfo que realmente es muy importante, Gonzalo. Muy importante. Después de una gran racha de la Unión Española, llegaron esos problemas con el arbitraje, pero también llegaron una serie de derrotas de las cuales Juan Pablo no logra salir todavía a la Unión Española, que ha perdido mucha pisada en la zona alta de la tabla. Sí, bueno, es evidente esta irregularidad que ha mostrado Unión en el último tiempo. Efectivamente, tuvimos un momento en que yo mismo decía, es el equipo que mejor juega, la racha más larga, invicta del fútbol de este campeonato. Entonces, uno se llegó a ilusionar y luego un bajón un poco inexplicable. El Loli Piñeiro estuvo lesionado y también, bueno, una seguidilla de partidos polémicos también que han generado ciertas dudas. Pero tampoco hay que tapar el sol con un dedo y creer que esto es lo que ha generado este bajón en el equipo. Este partido fue un partido uno en un millón, no se vuelve a repetir. Por mérito de Copiapó. No solo por lo atractivo, por el ida y vuelta que fue impresionante, sino que también a 5 minutos sentíamos que lo ganábamos y 5 minutos después lo perdimos. Pero lo que sí demostró Unión en este partido, una debilidad defensiva que es súper preocupante. Veníamos de tener una defensa con un rendimiento muy, muy, muy sólido. Y ahora no sé por qué Ronald deja en la banca a Jonathan Villagra, recién llamado a la selección chilena, y sin ninguna excusa médica lo deja en la banca. Entonces, Hay cosas difíciles de comprender. Lo que sí, yo creo que este partido nos obliga a saber para qué estamos en este campeonato, es solamente para luchar por una copa internacional y ojalá así sea. No, pero fue mérito de Copiapó, usted lo sabe. Bien. Sí, pero sabe también que podría haber sido un empate, que yo creo que es lo justo por el trámite, por el espectáculo. Pero cuando te ayudó el árbitro, por cómo atacaron los dos equipos, empate hubiera sido justo. Bien. Tenemos que seguir avanzando. Empataron Audax Italiano y Coquimbo, otro partido con polémica en el final. May, tu sensación de esta igualdad del Audax Italiano. ¿Dónde está mi cámara? Me siento asaltada. Me siento profundamente asaltada. Pensé por el gol que le anularon en el final. Así es. Yo revisé la jugada, estaba en el estadio como siempre. Y la verdad es que en esa revisión no vi, digamos, motivo para anular el partido. Quizás estoy equivocada. Pero creo que es el gol que más le he gritado a mi equipo y me lo anulan. Ya, en cuanto al desempeño del partido en general, un partido bien parejo. Coquimbo tuvo varias oportunidades para llegar, nosotros estuvimos ganando casi todo el partido, pero nuevamente, lo que vengo diciendo hace varias semanas, se volvió a repetir en esta pasada. Tenemos un Audax que no es capaz de cerrar partidos, que tiene fallas en cuanto al finiquito, es como que se conforman con el gol y todos para atrás. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, nos complica bastante el tema. Ya, son puntos que vamos perdiendo, teníamos un partido ganado y no supimos cerrarlo y no supimos amarrarlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que trabajar más en eso. Ya llevamos varias semanas diciéndolo, yo no sé en qué idioma el técnico pretende que le digamos cómo tiene que hacer las cosas. En jerigoso no tengo idea, pero en ese sentido, o sea, un poquito de respeto también por la hinchada que es fiel. Nos cambiaron el horario del partido a última hora porque al alcalde se le ocurrió hacer no sé qué cosa en el estadio. Oh. Un día viernes, 3:30
de la tarde, la hinchada llegó y somos incapaces de cerrar un partido que estaba ganado. Ya, yo en realidad también meritorio el trabajo de Coquimbo, fue un partido muy parejo. Y en ese sentido, si vemos la posición de nuestro equipo y de Coquimbo en la tabla, digamos, era un rival para enfrentar, para hacerle la pelea, ya sin ir confiados tampoco. Por lo tanto, yo invito al técnico a trabajar cómo meter goles, ya, cómo generar estrategias con los distintos equipos, a ver videos, no sé. Hacer el trabajo que corresponde, porque los partidos no se ganan con mensajes bien motivacionales por las redes sociales. Bien. ¿Qué sé yo? Se ganan. Bien. Momento de Coquimbo Unido. Bien. Chatito, así como. Gracias. Bueno, es una semana especial para usted. Así como decimos eso de la Unión, también le viene pasando a Coquimbo que se le extravió el triunfo. Pero mira, en esta oportunidad lo voy a hacer la cortito porque mañana es un día muy especial para todos los piratas. ¿Qué? Sacar un punto de visita siempre es bueno. Y me voy a quedar con eso nomás, porque no voy a entrar en el detalle del partido. 65 años cumple nuestro querido Pirata. La mejor institución de la Cuarta Región. En donde todos queremos al Pirata. En donde todos tenemos identidad. En donde menos se ven camisetas de los equipos de Santiago es en Coquimbo. Estamos en zona sudamericana, que es el mejor regalo que le puede dar este mantel. Un saludo muy especial a Alfonso Pocho Morales, capitán del año 62. A Luis Aracena y a Ñurdo Díaz. Son tres jugadores, son tres jugadores de antaño que Coquimbo el año 62. ¡La chica Sonia! No, déjame, déjame la chequilita ahí, que va a ir a la feria a comprar papa. Déjame ahí. Felices, felices con los 65 años. Sí, la papilla viene, están todos invitados. Están todos invitados. ¡La papilla! 65 años, cumple el Pirata. A mis coterráneos, a mis hinchas piratas, mañana un día muy especial. Orgulloso de ser coquimbano. Y con Pobreló, con Pobresal, vamos a ver cómo nos va ahí. Ya que le regalamos el puntito. Saludos. Un ratito a todos los coquimbanos. A recuperarlo, muchachos. Mucho sentido de pertenencia. Brevemente, Sofía, algo que decir de el momento de Curicó Unido. No se jugó este partido con O'Higgins de Rancagua, pero ganó Copiapó y se viene complicando cada vez más la zona baja de la tabla. Sí, la verdad es que obviamente aprovechamos el no jugar para ver lo que está pasando con nuestros rivales directos. Magallanes tampoco jugó, si lo hizo Copiapó, mirando muy atentamente lo que está pasando y obviamente es peligroso que se vaya mirando y vaya ganando partidos. Pero más allá de los jugadores, gracias, y ahora me quiero detener ¿ahí? En lo que está sufriendo un saludo. Curicó lo pasó muy mal con la lluvia. Muchos jugadores perdieron sus casas directamente, algunos evacuando con bote, otros... perdiendo su casa que hace dos meses solo habían recibido. Así que el abrazo hoy va para los jugadores e hinchas que la verdad lo pasaron muy mal. Curicó es una institución que tiene mucho corazón. Vamos a levantar y vamos a salir adelante. Aguante también Marginales, que ha hecho campañas en ayuda. Así que todos los hinchas ahí a ponernos la camiseta de la solidaridad, porque además hay de esta. Y ojalá que ese amor también, más allá de que uno se queje y tenga crítica a los jugadores, lo importante es que ahora estemos todos bien y puedan, ojalá, recuperar algo la normalidad que tenían, porque muchos sueños también se perdieron con esta lluvia. Así que aguante Curicó, la ciudad, su gente, Sagrada Familia, Molina, Umpeo, todos los sectores que se vieron afectados. Y vamos Curicó, porque vamos a salir de esta como siempre. Bien, excelente. ¡Vamos! También el mensaje para toda la gente de Curicó. Tomás, bueno, no jugó Higgins, que también está en una situación de mucho riesgo. Sí, lo hemos venido comentando, estamos en una situación complicada en la tabla, lamentablemente no pudimos jugar por este frente de mal tiempo. Aprovechar también de enviarle mucha fuerza a las comunas de la región de O'Higgins más afectadas por estas lluvias tan fuertes que hubo y que suspendieron estos partidos. Comentar también que tuvimos esta eliminación en la Copa Chile, que fue muy lamentable. Creo que perdimos esa llave en Rancagua, íbamos 3-0 arriba, nos quedamos 3-2 y bueno, después en San Bernardo lamentablemente no pudimos abrocharlo y Magallanes lo ganó bien. Ahora tenemos que volver fuertes en el torneo nacional. Este domingo jugamos en Rancagua contra Audax, que también es un rival directo en la tabla, como también lo era Curicó. Así que esperemos que, bueno, en realidad no me cabe ninguna duda de que la gente de Rancagua va a estar ahí acompañando a O'Higgins, porque somos de los equipos más fieles, con
las mejores hinchadas de Chile, así que de verdad ahí vamos a estar el domingo esperando que podamos sumar estos 3 puntos. Ojalá que también tengamos el retorno del Nacho González, que estaba lesionado, es bien importante en el pórtico. Así que eso, vamos con todo Higgins este domingo y a salir de esta posición incómoda la tabla. Bueno, escuchemos a José Mera y le quiero hacer una pregunta directa. Los saludo a José Mera, el contertulio de los árbitros. ¿Cuáles son las claves para un buen arbitraje en el superclásico del fútbol chileno, José? Hola, Gonzalo. Bueno, primero ahí saludarlo a todos en el estudio y hola. Bueno, al consejo ahí a los colegas en el superclásico, estar atentos, esperar ahí que, lo inesperado, que tengan un desarrollo pleno, va a ser un partido trabado, la U viene en un momento complicado, así que a lo mejor va a entrar con ansiedad, que el árbitro controle, Colo-Colo igual es un buen equipo de repente, así que tiene jugadores habilidosos ahí, cuidado con los golpes, cuidado también con los de la U y que estén atentos sobre todo también en el VAR ahí, que intervengan como intervinieron en esta fecha, que estuvieron bastante bien. Bien, excelente, y vamos a analizar junto a José todo lo que deje el Superclásico. Porque elegir al crack de la cancha está en tus manos. Vota cada mes por el jugador experto Easy. Súbelo al podio de los mejores, apoya a tu ídolo y conviértelo en un verdadero experto Easy en la cancha. Los invitamos a votar en la página de tntsport.cl para que mes a mes, acá en el show de goles, puedas conocer al jugador experto Easy. Momento del versus del Superclásico, el partido que marcará la próxima fecha. Así es, Gonzalo, tú lo dijiste, es el partido que marcará esta fecha. Ya habíamos hablado un montón ahí con los chicos en el panel, pero acá los tengo a mi lado, porque este sábado se va a jugar a las 13 horas este partido, a las 15 horas, bien digo. Así que vengan, acérquense acá, está mi querido Tito. Al lado Bar, tuyo, feliz. Al lado de él, no. Ah, no sé. Justamente va a tener que tenerlo al lado el sábado. No, pero separado por ti, perfecto. Maravilloso, una pared, soy yo, perfecto. Por acá voy a empezar. Dígame. Pero quiero saber, ¿cuáles son las claves para ganarle a Colo-Colo, a querido Rodrigo Torres? Bueno, Kellen, en el fútbol es una cosa, hay que hacer más goles que el rival. El problema es que nosotros estamos haciendo pocos goles. Entonces es difícil ganar cuando tú no conviertes las oportunidades que te puedas generar. Más todavía si tienes pocas oportunidades, con mayor razón hay que tener más efectividad. Yo creo que a Colo-Colo hay que esperarlo, a Colo-Colo hay que entregarle la pelota. A Colo-Colo le gusta jugar con la pelotita en los pies, pero se enrean a la hora de llegar al arco. Así que esa es la arma. Creo que tenemos que jugar, no de chico a grande, pero sí con precaución. Ahí está, con precaución. Por acá las claves para ganar la Universidad de Chile una vez más, querido. Mira, yo creo que la clave es una sola, salir a jugar como lo que es Colo-Colo, un equipo que siempre es protagonista, un equipo que sale a ganar, un equipo que no sale a especular. Colo-Colo tiene que salir a avasallar con la Universidad de Chile, a jugar con toda la garra, con todo el corazón, y este partido Colo-Colo tiene que jugarlo como corresponde, como es el equipo que representa al pueblo de Chile, con garra, esfuerzo, corazón y mucha garra. Colo-Colo va a salir, va a colocar el primer pie en el Estadio Santa Laura y el equipo va a salir a ganar para una vez más dejar el nombre Colo-Colo lo más alto del fútbol chileno, porque este escudo y esta camiseta es eso. Sobre todo es internacionalmente, hincha. Colo-Colino. Así que Colo-Colo va a ganar sí o sí con garra y corazón, Kellen, como siempre jugamos eso en las canchas. No cambia. Pero por acá yo quiero entregarle esta cámara que usted ve ahí para que se dirija al plantel azul, a los dirigidos de Pellegrino, para que jueguen el partido de su vida este sábado. Muchachos, yo lo he reventado. Yo le he dicho de todo, de lo que pienso, en lo que están jugando y cómo están jugando. Pero hay partidos que son diferentes. Yo les pido, por favor, que se entreguen por este escudo, por esta camiseta, que para algunos que tengo al lado no existen. Para mí esa existe igual, lo lindo es ganarlo. Eso es lo importante entre dos rivales grandes como la U y Colo-Colo. Jugadores, pongan el corazón, pongan todo en la cancha, porque Colo-Colo no es imbatible, está lejos de ser imbatible. Ay, ay, ay. Nada más sufría mi querido Tito, que anda ahí rabioso, no me gusta verlo así. Por favor, basta, basta. Vivo más largo así. Por acá, querido Rodrigo, la cámara es toda tuya, dirígete a los jugadores. No, queridos jugadores de Colo-Colo.
Ustedes han sentido el apoyo de la hinchada Alba a través de todo Chile. Hemos estado siempre con ustedes. Esta vez no vamos a poder estar en el Estadio Santa Laura, pero físicamente, porque de corazón, de alma y espíritu, ustedes saben que siempre estamos con ustedes. La hinchada más grande del país, la con más pasión, la con más energía, va a estar apoyándolo hasta el final. Ustedes solamente tienen que salir a hacer lo que saben hacer, lo que han demostrado, porque ustedes tienen puesta la insignia más linda que existe en este país. Y con esta insignia en su pecho, yo sé que lo van a dejar todo. ¡Apáguenlo! ¡Corazón colocolino! Y pongan esa garra que tiene el hincha colocolino. ¡Vamos con todo a ganar la Universidad de Chile! Porque no tengo duda que van a dejar a este club, a esta institución, lo más alto que se pueda en este país. ¡Vamos, Colo Colo! ¡Vamos, Cacique! ¡Vamos, jugadores! Maravilloso. Ahí le dijeron de todos a sus jugadores. Pero yo quiero proponerle algo mucho más interesante para todos ustedes que están en la casa. Redoble de tambores, por favor. Yo no invento nada. ¿Qué viene? Le tenemos una tremenda apuesta. Bueno. Ojo, ojo, que si empatan, ninguno lo hace. Que muy claro, porque después van a repetir el videíto y no quiero problemas, querido Rodrigo. Van a venir, escúchame bien. A ver. El próximo programa del show de goles con el pijama del rival. O sea, querido Tito, si usted pierde este superclásico, va a venir con el pijama de Colo-Colo. Completo ahí, peludito, vestido como un peluche de Colo-Colo. Va a estar vestido todo el programa con el pijama de Colo-Colo. Otra vez me va a tocar la misma, weón, si es que pierdo. Y por acá, pijama de chunchito para Rodrigo Torres, si le toca perder. Clarita la apuesta, ¿qué les pareció allá la apuesta? Ahí me pareció increíble. ¿La sellamos o no? Por favor. Sí, está bien. Está bueno. Está bien, vamos. ¿La sellamos? Sí, Tito. ¿Tenemos apuesta? Que gane el mejor, Tito. Que gane el mejor. Tenemos apuesta. Usted sabe que yo usted lo quiero y lo respeto mucho. Que gane el mejor. A mí sí, pero a la U no. No. Y con que gane esta hermandad maravillosa, ustedes muy atentos. Muy atentos, porque ese partidazo se viene increíble. Este sábado, 15 horas en el Santa Laura. No se pierda el superclásico 194. Usted lo puede ver por TNT y por todas sus plataformas digitales. Sellada la apuesta, nos vamos a una pausa y nos metemos de lleno en el ascenso que está que arde aquí en el show de goles. Mira. Momento del ascenso que entra en su recta final. Recta decisiva de un campeonato que está que arda. Hay muy pocos puntos entre el octavo y el primero. Esto está fascinante. Bienvenidos al ascenso en el show del saludo. Perdón, el show de goles. Bueno, 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 para mandar saludos. Ya, vamos a comenzar con el líder que no para, no para de sumar puntos. Se hace fuerte como local. Ganó con mucha tensión en el final. Tiene un partido menos, además. Y sigue siendo el líder Antofagasta, que no lo bajan. Y acá está su contertulio, que me imagino está muy contento. Sí, el Big Show del norte del país. Gracias, gracias. ¿Cómo está, Gonzalo? Saludos a toda la gente que nos ve, que está en sintonía, contentos. Hola. Hola. Contentos, felices. Siempre paso a paso nos encontramos con un Antofagasta bastante... Pásenle la copa. Una tradición del show de goles. Entregarle la copa ya a Antofagasta. Antofagasta campeón, sale acá. Aplausos para Antofagasta. Gracias. Sí, que me la deja aquí, por favor. Yo prefiero no. Sí, ya me han hablado de esa mufa, así que prefiero que no. Bueno, nos encontramos con un equipo que se defendió con 9 atrás, los ratones de Barnechea. Lamentablemente sí, 9 atrás. Y bueno, el profe Armijo anduvo muy bien, muy, muy clarito con los cambios. Salvador Cordero. Imperiales por otro lado, el Tucu Contreras ni hablar, con 14 goles tenemos a la delantera la mejor de la B, más de Luis Guerra y obviamente bueno, nos costó mucho en el último tercio, en la última parte del partido, logramos entrar y subimos a agarrar y meterla bien adentro. ¡Échelo, échelo!
¡Échelo! ¡Échelo, échelo! No, no, no. Eso. Ah. Es ubicado. Carlitos Coligan queda en una zona ahí... casi de hecho. Tembleque, o sea, como que se le acercaba la liguilla, pero se ha ido frenando eso. Sí, habíamos partido muy bien ahora en la segunda ronda. Lamentablemente perdimos con un equipo que planteó bien su juego. Nosotros jugamos súper bien, al contrario. No sé qué partido estaba viendo. Jamás jugamos con 9 atrás, sino que no sé si viste el primer tiempo. Pero tuvimos, o sea, nosotros te hacíamos el primer gol y está ahí sonado. Así que lamentablemente el resultado ya no fue favorable para nosotros. Sí, destacar al gran arquero que tenemos nosotros, que Álvaro Salazar, es bueno, muy buena jugada, tapadones que se mandó Salazar, así que dejarse, más que nada quedar con ese gustito positivo de que se están haciendo las cosas bien. Sí, hemos sido irregular, bueno, y esto se viene hace mucho tiempo ya, irregularidad. Así también como hacemos partidos con equipos que vienen, con ejemplo ahora que viene San Luis, y hacemos bastante daño. Pero insisto, nuestra irregularidad tenemos que mejorarla, tenemos que en casa tratar de sumar esos 3 puntos siempre y avanzar siempre para poder estar en liguilla. Así que muy bien, buena chea. Bueno, un equipo que consiguió un triunfazo fue Iquique, que le pisa los tobillos a Antofagasta, se vuelve a ilusionar Iquique, que comenzó muy bien, después como que bajó un poquito y ahora otra vez está en la zona alta. Deporte de árbitro. Sí, contraste total con Santiago Morning. Le vamos a dar la bienvenida a Milenko, que está muy contento. Camiseta 42. No, repetimos camiseta, la de árbitro, tranquilo, repetimos camiseta. La de árbitro. Y repetimos también otro triunfo. La Serena dice importante. Que usted está con otra, que ¿qué pasa? Que tiene la camiseta del árbitro. Que dice también, sí. Cóbrelo. Toda la semana lo están ayudando. Mira, se lo regaló. Milenko. Una que nos toque. Años tras años no han ido robando. Una que nos toque. Sí, no. Esta fue demasiado acuática. Fue demasiado. O sea, hasta a mí me da vergüenza con este penal. Ya hablé, pero bueno, nada que hacerle. No tenemos nada. Le pasaba unas luquitas por ahí, no sé. Roja al tiro nomás, que se vaya. Que se vaya, porque aparte es muy fome. Sí, no. Es muy fome, que se vaya. Por último, que mande Chumbeque. Bueno, escuchemos al contertulio Santiago Morning, que está en una posición muy, muy complicada. Ganó Puerto Montt y usted se hunde en la zona baja de la tabla. Súper complicado. Lamentablemente perdimos 3-0. Menos mal que jugó Estefan Pino. Si no hubiera jugado Estefan Pino, no hubieran hecho 6 o 7 goles, porque el hombre ahí se perdió como 3 o 4. Lamentablemente estamos en una situación complicada. Nosotros esperábamos del profesor Marcoleta que pusiera un poquito de cordura, parara a 2 líneas de 4, nos armáramos de atrás, pero seguimos intentando algo que no ha resultado en todo el campeonato. Perdimos 2 partidos seguidos y nuevamente quedamos la cola. Más encima, Puerto Montt gana increíblemente a Deportes La Serena. Nos vemos súper complicado, Gonzalo. De verdad, ¿qué podemos pedirle a los jugadores? Que la pongan, que sigan metiendo, pero falta, yo creo que falta cabeza, falta ideas del profesor Marcoleta y lamentablemente nos encontramos en esta situación. Y no sé, yo tengo miedo, yo estoy complicado en realidad. No, más encima nos toca con Wander, entonces no sé. Quedan 6-7 partidos, nosotros nos quedan 7 partidos y veo complicado, veo complicado. Lo único bueno que conversábamos ahí con los chiquillos de la micro en el estadio es que a lo mejor vamos a conocer Colchagua, el estadio Colchagua. Nos va a tocar recorrer estadios que ya no, hace tiempo no veíamos. De verdad que estamos complicados, se ve difícil la situación y vamos a ver si con Wander encontramos la vuelta a la cancha. Ni siquiera encontramos la vuelta a la cancha, no hacemos goles, no pateamos el arco, Gonzalo. Gonzalo Tapia, con lo mucho que lo queremos, lleva 10 partidos sin patear al arco y así se autodenomina el killer. No le hacemos un gol a nadie. Si no pateamos el arco, no le hacemos un gol a nadie. Así que... Y además me sientan al lado de Peña una semana más. Bueno, momento de San Felipe. Hay ilusión también, Rafa León. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Buenas noches a todos los contertulios. Quiero partir este programa dando un emocionado homenaje a un hijo ilustre de la ciudad de San Felipe como fue Javier Muñoz Delgado. Un hijo de esta casa televisiva y del cual cumple 8 años de fallecido en un trágico accidente donde un delincuente al volante que hasta el día de hoy no se hace justicia por Javier. Así que para Anita Espinosa y sus hijas,
vaya este reconocimiento y este aplauso, porque Javier nunca ha sido olvidado. Lo felicito por su gracias. Saludo, obviamente que es un momento muy especial para toda la familia de TNT, para la familia de CDF, que tanto tiempo tuvo en sus filas a Javier. Así que gracias por el recuerdo, Rafa. Se lo merecía. Bueno, y pasando a lo que es el tema Unión San Felipe, estamos contentos, estamos tranquilos, porque Unión San Felipe nuevamente retomó la senda de la victoria, se ganó a un equipo que fue a San Felipe y dio un gran momento futbolístico, donde se le ganó a uno de los equipos que cuando comenzó este campeonato era uno de los serios aspirantes al título, pero que se quedó en el camino y parece que se quedó en esa nomás. Pero es lamentable, ¿no es cierto?, una situación sí que pasó en el estadio municipal, donde los hinchas de Ranger ingresan al estadio, ¿no es cierto?, a increpar a sus jugadores, a apretar a los jugadores, cosa que no debería ocurrir. Así que para eso vaya un llamado a quienes tienen la seguridad del estadio, que no vuelva a ocurrir, porque esos desalmados que ingresan al fútbol no tienen que estar en ningún estadio nunca más. Así que Unión San Felipe, vamos, que nos queda un partido muy difícil, que es con Club de Deportes La Serena, y va a ser un partido en el cual vamos a ver para qué, sí, lo que estamos, y para estas 6 fechas que nos quedan, no, ojalá estar entreverados en los primeros lugares y por qué no aspirar al ascenso directo. Bueno, José, momento de mucha preocupación para Ranger. Y también así mismo ocupo el momento, muchachos. Ustedes saben, yo vengo de una zona que estuvo complicada la semana pasada. Me siento acá al lado con mis colegas de Santa Cruz, que también han estado con problemas con el tema de los aluviones. Le quiero primero que todo mandar el saludo a la gente de Talca y agradecer. Y aquí tengo la camiseta de mi Club Deportivo Juvenil Seminario, que también nosotros perdimos, mi club también perdió la cancha, la sede quedó inundada. Pero lo que se rescata es que el club también es una familia, y Talca es una familia. ¿En qué sentido? Los jugadores del Seminario y jugadores de Ranger también fueron a ayudar a las villas que están aledañas al estadio, que también lo perdieron todo. Y no solo fue en Talca, también mandar a Alicante, a Santa Cruz, a la zona centro-sur del país, que la pasó en un momento súper difícil. Y también, bueno, obviamente felicitar a Benjita, de consulador, como bombero. Agradecer eso primero, ya vamos a pasar a Santa Cruz. Y pasando al partido y pasando a todo, bueno, Ranger es una pata de 3 mesas que en este momento no funcionó nada. No funcionaron los jugadores. Dacho Giovannoni, que le agradezco que hubiese intentado el proyecto, no pudo sostener una camada de jugadores, que hay algunos que solo esperan hasta el 30 de cada mes para cobrar su sueldo, porque veo que perdieron 4-1 y se fueron riendo de la cancha. Y aparte también, presidente de Ranger, que tiene que entender que Ranger no pelea el último puesto, sino que Ranger tiene que jugar para pelear a la primera división, porque nosotros somos un club de primera división con más de 120 años de historia. Aquí no rindió Dalcho, que igual te agradezco porque tomaste un fierro caliente. ¿Tiene más años que tú? Aquí también la culpa tiene la dirigencia y lo tienen los jugadores. 131. Muchos jugadores que se notó de aquí a miles de kilómetros que fue una cama de grandes valores hacia Dalcho y Giovannoli. Estamos peleando el descenso, estamos a 2 puntos del colista y jugamos contra Puerto Montt, en Cauquenes, donde los hinchas de Rangers, que a pesar que hay algunos, yo no lo comparto, yo fui a San Felipe, que no comparto lo que haya pasado, pero es que el hincha también está cansado. Pero el hincha que está cansado y está enojado, también va a ir en caravana a apoyar a los jugadores, porque nosotros también somos de apoyar. Vamos, Rangers nomás. Bien, momento de hablar de otro equipo que se ilusiona, que es Temuco, que consigue un triunfo importante, y como siempre tenemos a Jorgito, que está obviamente ilusionado. Totalmente despierto, señores, con la campaña. Yo lo dije hace unas... Lo dije una semana atrás, buenas noches Gonzalo, buenas noches con Tertulio, que Temuco tenía que retomar. Y así fue, se ha ido retomando y tuvimos un gran triunfo, un importante triunfo que en realidad se vio complicado por nuestra propia gestión, porque debíamos asegurar el partido mucho antes, un 3-0, un 4-0 podría haber sido, y no, nadie hubiese dicho nada y no hubiéramos terminado sufriendo como sufrimos. Pero lo importante de esto son los 3 puntos de oro que nos trajimos del norte, un equipo difícil, Arica, un recinto que es complicado, que le va a costar a muchos equipos sacar puntos ahí, así que le deseo suerte al amigo de Arica, que lo estimo bastante, pero los 3 puntos son vitales, y lo más importante ahora es vital
los puntos de local. Esperamos un aforo de 14.000 personas, 15.000 personas en el estadio apoyándonos contra Antofagasta para que podamos de una vez por todas dar el salto de calidad para poder llegar a primera división. Este fin de semana tenemos que demostrar que estábamos hechos y el equipo está hecho para estar en primera división, así que fuerza y Nehuen para Temuco. Vamos, Temuco, contentísimo. Derrota, Cristian, de San Marcos. No hay, pito hoy día. Estamos tristes porque en realidad empezamos a jugar de menos a más. Terminamos atacando todo el segundo tiempo. El primer tiempo, te juro que fue algo inesperado para toda la hinchada que fue al estadio, más de 3.000 personas. Y bueno, esperar, este es un partido de 6 puntos que no debíamos haber perdido. Este era el rival a directo a ganar para poder subir a los lugares de liguilla. Nos quedamos nuevamente en el noveno lugar, pero creo que me rescato la entrega, el aguante que tuvo la hinchada, el equipo dentro de la cancha que la luchó hasta el final. Nos faltó tiempo, tuvimos expulsados, jugamos con uno menos, nos cobraron como 2-3 penales a Camarda, el Tato Camarga anduvo con la pólvora mojada en los 3 partidos anteriores que lo estuvimos viendo como el debutante. Pero arriba siempre rica, vamos a ganar de nuevo. Chau. Momento de hablar de Recoleta. Está con cara de malas pulgas. La UCI. Una nueva derrota para Recoleta ahora en San Luis. Recorneta. ¿Con tertulia o no? Porque es una crisis deportiva donde el cuadro recoletano ha perdido su 5º partido consecutivo. Más que nada yo pido apoyo a sacar este mal momento deportivo, porque Recoleta no se merece sufrir nuevamente con el descenso. Son 9 años de historia, como lo dije anteriormente, Gonzalo, y espero que Pájaro Gutiérrez saque esto adelante para que los jugadores aprendan. ¡Es bueno ese! ¡Es bueno! Que de aquí no hay que perder partidos, sino que hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible para dejar en el ascenso 2024 al cuadro recoletano, que está sufriendo y sufre mucho. Sufre toda una comuna. Y sufre toda una comuna. Tenemos que avanzar con José Brito. Con tertulio. José, ¿cómo te va? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches también a todos los demás con tertulio. Por fin volvió el triunfo San Luis de Quillota. Este sí, el otro no. Oye, le voy a aprovechar de mandar un saludo a Lucho Montenegro. El contertulio original. ¿Va a hablar del partido o va a mandar saludos? Y una estadística. Tertulio. Pero espérate. Pues que es una estadística, pero súper principal. Desde que se fue nuestro contertulio original, volvimos a sumar. Hasta por lo menos el final del torneo y logremos recuperar puestos. ¡Lo mató! Puntero, ¡lo mató! Gracias por la oportunidad. Bueno, está contento, ¿ah? El que no está contento es el hincha serenense. Esto no estaba en los papeles de nadie, ¿eh? Un equipo aspirante a subir de categoría perdiendo de local con un equipo que estaba sumergido en la zona baja como Puerto Montt, Mauricio. Sí, fue... La cagó. Todavía estoy llorando. Vi el partido con mis papás. Terminó el partido, fue a mediodía. Mi papá se acostó de inmediato. Estamos todos puteados en la casa. Fue horrible la sensación. Me conocen ustedes que el estado anímico depende mucho cómo le vaya a Club Deporte, así que no, la ha pasado bastante mal. Sí, lidiamos más con derrotas que con victorias, eso lo asumo. Pero bueno, lo del partido con Puerto Montt, a diferencia de otras derrotas en casa, como con Santa Cruz, que merecimos haber perdido, fue porque no, a pesar de lo partimos mal el partido, después del gol de Sotelo, los últimos 15 minutos del primer tiempo, tuvimos opción de un segundo gol. Y más encima en el segundo tiempo, lamentablemente, el gol nace por un error del chico Cortés. Y lamentablemente el segundo gol fue un blooper de aquellos que... Bueno, quiero mucho acá al Mauro y me alegro por su alegría. Pero lo nuestro del Club Deportes de La Serena lamentablemente está bordeando. Hace un tiempo... debo decir algo.
para los que yo no estoy muy a favor de las conspiraciones. Ese no, no acaba el tiempo, por favor. Desde que apareció el famoso programita del Foro Especial, antes de ese programa íbamos puntero. Después del programa vamos octavo, casi octavo. Informe especial. Informe especial. Como un triunfo erótico este, de los que el hincha sueña. Sí, maravilloso. La papaya estaba más rica que nunca. Pero la verdad es que, a ver, este partido al final, finalmente me alegró mucho ver este partido, la verdad, más que más allá de los tres puntos que se obtuvieron. Más allá de los tres puntos que se obtuvieron, pucha, Puerto Montt venía jugando bien. Los dos partidos de visita que le habían tocado, San Luis, merecimos haberlo ganado. Y con La Serena, la verdad es que los primeros 20, 25 minutos fueron brillantes de Puerto Montt. Me encantó esto porque la verdad es que Puerto Montt empezó minuto uno y el equipo ya jugaba, presionaba, obtenía oportunidades. Y lamentablemente el gol, absolutamente offside, fue súper fuera de contexto. Los siguientes 15 minutos nos pudieron haber hecho más goles. Ya en el segundo tiempo, lo bueno es que Puerto Montt se sobrepuso a ese mal momento anímico de recibir el gol y pudimos remontar. O sea, fue una situación espectacular, los cambios funcionaron, así que en ese sentido agradezco mucho el aguante que le pusieron los cabros y bueno, vamos arriba nomás, que se contra Rangers, se gana. ¡Uruf! Ahí, dale. Santiago Wanderers no pudo con la U de Conce. Bueno, buenas noches, sí, es cierto, no pudimos, pero a fin de campeonato vamos a ver si un punto ganado o un punto perdido. Tengo que felicitar al equipo rival, creo que Miguel Ramírez leó muy bien el partido, fue a apretar a Wanderers la salida y nos complicamos un poco, el gol de la U de Conce fue un caso fortuito, le pega en el suelo, en la cabeza a nuestra defensa. Muy mal primer tiempo de Wanderers, después hicieron unos cambios, el equipo con poco fútbol, pero más gana. Nos anularon dos goles, uno para mí es legítimo, el de Milton Alegre yo creo que fue gol, ¿ya? Y el de Carlito está milimétrico, pero con el empuje de la gente, y eso es lo que nos caracteriza el pueblo caturro. Mucho público, ¿eh? Ya 10.400 personas, había 11.500 entradas a la venta, entonces como siempre el pueblo wanderino respondiendo, y un gran pase de Carlos Muñoz, una gran jugada colectiva, y deja solo a Ceballos, que me ha tapado la boca, porque yo siempre lo he criticado, y él hizo un gol de buena factura. Ya no sufre en la zona baja, pero se le está alejando la liguilla a la Universidad de Concepción. Sí, lamentablemente empatamos este partido que debimos haber ganado en los últimos minutos, sin duda alguna. No sé qué partido yo, pero bueno. Un golazo como es Manuel García, que fue el mejor del partido definitivamente, pero seguimos luchando para no descender, pero estoy segura que se nos va a dar el milagro ganar ese cupo en la liguilla. Y un saludo a todos los hinchas que llegaron a Valparaíso a hacer el aguante. Somos pocos, lo sabemos, pero tenemos más aguante y más pasión que muchos hinchas de la primera y la segunda edición. ¡Que se vaya Chile! Bueno, vamos Chile a la zona mixta y ya volvemos con el último Chile partido del ascenso. Tenemos ganador de la camiseta preciosa de Coquimbo Unido que cumple años mañana, pero antes le quiero agradecer a La Fuente Reina por nuestro exquisito catering de hoy y de todas las semanas. Visítalos en Instagram como @lafuentereina, ahí como están gritando nuestros queridos contertulios. Visítalos en la esquina de Echeñique con Carlos Osandón, en pleno corazón de La Reina, porque son realmente exquisitos, chicos. Muy buenos, gracias La Fuente Reina. Y tenemos ganador, ganadora de la camiseta del Piratita, y es Rocío Velázquez Ocho, ahí, porque se la quiere regalar a su madre que está de cumpleaños este fin de semana, y ganan sí o sí en El Salvador, dice, ahí se ganó esa camiseta del Piratita para que vaya a alentarlo. Así que yo me despido, hasta la próxima semana. Bueno, muy breve, Carlitos Gómez. Sí, viene Cobreloa y Quique el domingo, les digo aquí al tiro, a los Jorge Valdés. Allá está tu cámara. Ojalá no nos saquen los árbitros, porque Quique lo han ayudado todo el año. Así que a las 8 el domingo, no vean a Everton Núñez, vean a Quique Cobreloa y van a ver lo que va a pasar, van a ver. Momento especial, a ver, no jugó Santa Cruz, pero preséntenos a quien lo acompaña y cuéntenos un poquito de este momento. Chatito de la B. Chatito de la B. Agradecerle la producción también, aquí estoy con Luis Oria, el hijo fundador de la barra Santa Cruz, Víctor Oria, ícono en Deporte Santa Cruz. Acá estamos dando la cara más que nada por todos los hinchas del fútbol chileno, que la están pasando mal. Nosotros nos vimos muy aceptados en nuestra comuna por las inundaciones, tanto en Licantén, en Talca, Curicó, en toda la zona. Y aquí estamos, él lo pasó mal, pero aquí una sonrisa es lo que genera el show de goles. Él hoy día lo está pasando súper bien, disfrutando. Y más que nada darle un mensaje a la gente, seguir cuidándose, porque vamos a salir adelante como estamos chilenos, duro, fuerte. Y también saludar también a los bomberos que hicieron un gran trabajo, carabineros, los funcionarios municipales, porque aquí hay una tarea de todos. Falta mucho por hacer, reconstruir, pero vamos y aguante Santa Cruz, toda esa fuerza. Para que escuchando a Luis. Salvaremos. Bueno, un gusto tenerlo acá, puede venir cuando quiera y
las cámaras son suyas para que le hable a su gente. Yo le agradezco mucho esta invitación y vengo en representación de mi población que está inundada. Disculpe que no pueda. No, tranquilo, porque por favor. Nos ha pasado muy mal, pero le doy un ánimo con esto. Yo digo a toda mi gente allá en Santa Cruz y en toda la zona de la provincia de Colchagua que tenemos que levantarlos de esta, si Dios quiere, todos tenemos fuerza para seguir luchando. Vamos a empezar de nuevo y les doy un ánimo a los santacruzanos y a toda la provincia de Colchagua. Que sigamos con grande. Sigamos con hombre, ¿no? Bueno, no tengo duda que así va a ser. Las puertas acá de Show de Gol están abiertas para toda la comunidad, para usted. Un gusto tenerlo acá y no tengo duda que con su resiliencia se va a poner de pie. Este es el espíritu que queremos del fútbol y del Show de Gol. Así que muchas gracias, Gonzalo. Saludo a toda la gente de Santa Cruz y un gusto tenerlo, Luis. ¿Eh? Gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos en el próximo martes, como siempre, en un nuevo capítulo del Show de Goles. Chau, 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 chau.